la gente, preparaos, porque todo el mundo se pone a bailar. ¡Ojo! Los perféricos es por este, daos las gracias por la sub. Gracias, Ale, nos has puesto ahí las pilas. Los perféricos es por este, daos las gracias por la sub. Hala, adiós. Buenas, valientes, ¿cómo estáis? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué diría el Baronio? ¿Cómo estáis, valientes? La verdad es que, bueno, muchísimas gracias por el programa de las 5, ha estado fenomenal ahí con la porra, con Jack, cómo nos picamos, qué bien lo pasamos, ha sido fabuloso, muchísimas gracias. Bueno, y ahora estamos aquí pues con un programa de lujo, porque tenemos una invitada, pero especial de Gigantas, porque es la primera vez que viene una jugadora o un jugador de Gigantes barra Gigantas, con lo cual nos hace especial ilusión, ¿no? El ir ya pues hablando pues con tanto con jugadoras y jugadores como con staff de los diferentes equipos. Y además hoy tenemos una sorpresa que nos trae el Baronio, viene de una presentación y del EA FIFA, bueno, ahora que cuente el juego, que no me lo sé cómo se dice, espera, se lo voy a preguntar. Alvarino, ¿cómo se llama el juego? EAFC24, lo que viene a ser. Gracias. EAFC24, el EAFC24, y nos trae una cosita súper, para que se descojona, y nos trae una cosita súper especial, así que sin más dilación, vamos a hacer las presentaciones oficiales, me meo, y en primer lugar, presentamos al tío que me metió en esta puta locura, el alma mater de este programa, el señor Álvaro García Daza, ahora sí, oficialmente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En primer lugar, si siguen la cuenta de Twitter o X, o como queráis llamarlo, de los Periféricos Royal, Perifer Royal, como está ahí puesto. Ahí lo tenéis abajo. Podéis saber qué sorpresa traigo, pero tenéis que seguir el canal, o sea, el Twitter, gente. Si no, tendrán que esperar a que la saquemos. Ahí está, ahí está. Pero solo diré... no sé si tiene que ver algo con Antoine, porque he oído algo de DJ. ¿Va de música el tema o de qué va esto? Va, sí, vamos a decir que es que has dado una pista muy grosera. No, no, porque es que Antoine, tío, o sea, es tu padre, tío. Es mi padre, cuando se pone a pinchar es mi padre. Joder, entonces, ¿qué vamos a hacer, tío? Cada vez me parezco más a Piqué, soy un desastre. Bueno, Paco está diciendo, bien, aquí. Nuestro hater favorito está diciendo, bueno, yo me piro de este programa. Esta gente, no, gente. O sea, vengo aquí dos días seguidos y me, no sé, parece esto... ¿A ti qué te pasa, pulgarcito? Pulgarcito, que eres un pulgarcito. Te jode. Pasa, ¿tienes algún problema? No sé, exprésate o algo, ¿no? Sí, sí. Hostias, ayer la despedida de Paco fue buena, ¿eh? ¿Cómo te atizó, eh? Te metió un zascaba. ¿Y cuándo nos fiesta? No, es que viene aquí muy subido últimamente y hay que bajar un poco los humos, ¿eh? Pues prepárate hoy, que nos trae material, pero del bueno. No hay quien la aguante hoy. Ya, ya. Bueno, por favor, que siga entrando gente que me apoye. Sí, sí, por favor. Venga, vamos así a meter a Telly. Hola, Telly, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Buenas tardes, acabas de meter a la persona equivocada. Estamos buscando a alguien que apoyase al cabrón que ha salido hoy en una foto con Sanks y justamente detrás tenía a Bellingham y a Vinicius. Estamos buscando apoyos en sitios donde no son. Dilo todo. Tengo detrás mía a Jude Bellingham. He podido oler a Jude Bellingham. Y tengo ya una cosita. ¿Qué? ¡Ojo! ¡Ojo a la que se viene! Hablamos con propiedad. A ver, pero tú qué quieres. Mira, te voy a decir una cosa. Esta noche te voy a pegar la del Pulpo en Clubes Pro. Sí. Escucha, yo me voy a dormir. Mete un poquito más de sonido al Baronio, que se te escucha poco. Vamos a saludar a Gerardo. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, yo creo que la presentación sería así, ¿no? Hoy. Sí. Un poco así, no se me ve bien. Y lo ha hecho varias veces, para varias fotos ha puesto así, he dicho, mi niño. aquí estamos. Otro día más. Por aquí. Bueno, y saludamos venga, sí, va a buscar la camiseta al Borussia Dortmund. Míralo, cómo lo sabía. Es que cómo lo sabía. No se deja preparada. Que te calles ya, que eres un pesado metiéndote conmigo. Te conoce como si te hubiera parido, macho. Joder. Pesado, la camiseta del Dortmund. Ándate de la madre.
Bueno, bueno, pero ¿se la pone o nada más que la pone para sacarla de la armario? No, es que no me entra, Faustino. No, sí. Se hace que no piso un gimnasio hace un año. Mal. De eso nada, estás dedicado todavía. Cabrón. Bueno. Mía, bienvenido. Gracias, gracias. Es verdad, todo esto había metido a Nia en el... Yo estoy de fondo. En pantalla. Bueno, Álvaro, cuéntanos, adelántanos algo antes de que venga nuestra invitada. ¿Qué, pues fíjate, ¿cómo te la has pasado ahí? ¿Qué has visto? ¿Qué no has visto? No sé, cuéntanos. Hola, Mugrero, ¿qué tal? Pues, a ver, más allá de lo que es el videojuego, que lo he podido probar, que Sanks se ha ido con un 1-2 jugando un Real Madrid femenino contra Olympique de Lyon femenino. Sanks, ya son dos victorias que te comes por mi parte, lo siento. Oh. Solo decirte... Sí, sí, sí. Hombre, le ganó al Fall Guys, entre tres me intentaron tirar, perdieron las tres. Entre ellas María Soriano. Hoy me dice, sí, sí, venga, partidito. Toma, 1-1-2. No, ¿qué tal? Pero si lo tienes desde ayer, Sanks. Pero si lo tienes desde ayer. El caso. Bueno, y tú lo tienes de hace unas semanas, ¿eh? Y no has dicho nada. No lo tengo. ¡Oh! Me acaban de dar, tontito. El caso. El caso, me han dado una beta con una cuenta que no es la mía y por eso no os puedo decir que lo tengo de hace una semana. ¿Por qué lo está diciendo? No lo llegué a probar. Ni lo bueno, ah, vale, pero eso ya no es mi culpa. Bueno, si no entrenas, es tu problema. Es tu problema. Eso es cierto. La herramienta la tenías. Eso ya es responsabilidad propia. ¿Sabes lo peor? Que estoy abriendo sobre el sobre del FIFA 23 como un desatado. Eso fue lo peor. No, porque regalaban de todo, entonces dije, bueno, pues puestos. El bueno, gameplay cambia tenemos mucho. A nuestra invitada en el backstage, así que te pido por favor. Hombre, por favor. Meto, que, venga. Que nos digas quién se ha ido. Paco. Ah, se ha enfadado. Paco. Normal. Pero bueno, el gameplay del nuevo FIFA o del EAFC cambia mucho. Y el ambiente que estaba allí estaban Digimario, estaba Iker Casillas, estaba Capdevila. Protagonistas de la King League, os estoy diciendo. Sí, espera un momentito, Andrea, que me escuchas, ahora mismo te metemos, ¿vale? Que ya te estoy viendo por el backstage. Y nada, hemos conversado, estaba Sanks también, y hemos estado allí hablando algunas cositas, he podido preguntar algunas cosas a ciertas personas, y bueno, pues quizás haya unas declaraciones de cierta persona con un mensaje para el chat de Periféricos Royal, incluso. No, quizás no, hay unas declaraciones. Hay unas declaraciones, has pero... conseguido tú. Además, unas veces vas de sobrado y otras veces vas de humilde, ¿o cómo va no, esto? No. Tenemos unas declaraciones a los periféricos. Y las has conseguido tú, muy bien trabajado, además, porque he estado siguiendo el histórico tal y como me lo ibas contando, y te lo has currado, tío. Entonces, cuando te lo has currado, pues un aplauso para nuestro compañero, joder. No, un aplauso no me gusta lo... Déjame tranquilo. Entonces, pues sí, vale, Paco... Vale, dile cuatro Paco, cosas. Paco, pulgar. Si Paco te ha hecho con el pulgar para arriba, no sé yo. Es que es muy pesado, es que para contestarme todo. No. Mierda, no, pero escucha, si me haces una pregunta de sí o no, pues si me deciste sí o no, te pago así y ya está, es lo mismo. Bueno, a ver, que nuestra invitada se tiene que ir a hacer su directo, por favor. Sí. Entonces, Gerardo, haz los honores, por favor. Pues bueno, hoy como ya hemos avanzado por Twitter durante la tarde y también en el programa de las 5, en el preámbulo, hemos traído a la primera invitada de Gigantes Gigantas, ¿no? De la estructura del club, de Gerard Romero y Lisbeth. Hemos traído a una referencia del club porque también estuvo en el primer split. Así que bueno, damos la bienvenida y agradecemos mucho que esté aquí a Andrea, que bueno, es más conocida, y la veréis por el chat, seguramente lo diréis muchos, como Chini, Andrea López. Ahí está. ¡Hola, Andrea! Buenas a todos. ¿Cómo gracias estás, por Andrea? La invitación, eso para empezar. A ver, sí, hombre, gracias a ti por venir. No, muchísimas gracias, de verdad que estamos súper agradecidos porque sabemos que tú también tienes tus directos y bueno, lo has aplazado un poquito para poder charlar con nosotros y eso se agradece. Y nada, oye, Andrea, lo primero,
Yo no sé si conoces a todos o si quieres te hago una presentación rápida de todos los que estamos aquí para que veas que dirás cuánta gente hay aquí. El primero de arriba es el señor Alvaronio, que es redactor jefe de What the Fab, que está en el plural y en la razón. Tello Rodríguez, que es caster y además pues tertuliano en Los Periféricos, pero ha estado en otros programas como El Kiosco, Hablemos de Fútbol. Gerardo, que ha sido redactor de Marca y ahora le hemos fichado para Los Periféricos, aunque se volverá con Marca también, el cabrón. Espero que combinando como otros compañeros. Nia, que es creador de contenido y ganador del Crewmate Challenge y por eso está con nosotros aquí como creador de contenido de los creadores de contenido. El señor Paco Geme, que fue director de Deserto, pero ahora está en GigiTech. Solo sabe ir a mejor el tío, o sea que, y además están en pleno proceso de expansión. Y yo que abro el ordenador. Así que echar las presentaciones. Nada, pues encantada con todo el mundo, y jolín. Me siento a la pequeñita después de tanto background de cada uno. ¿Qué va? Pues mira, para que no te sientas tan pequeñita, porque queremos saber tu historia, cuéntanos un poco tu trayectoria como futbolística, ¿no? Deportiva, y cómo al final entras en contacto con la Quiz y te metes en un equipazo como Gigantas. Mira, pues yo empecé a jugar con 8 añitos. Yo jugaba básquet, pero vi que de 1,50 m no iba a pasar, así que dije algo he de cambiar por aquí. Y bueno, mi padre jugaba fútbol y bueno, falleció cuando yo era pequeñita, entonces yo le dije a mi madre, yo quiero hacer como papá. Y me puse a jugar a fútbol y me enamoré del fútbol desde los 8 hasta el día de hoy, sigo jugando. Empecé en el Badalona hasta cadete, hasta los 13. De los 13 me ficharon en el San Gabriel hasta 2017 o así, que me fui un año a San Andreu, pero luego acabé volviendo en San Gabriel. Y nada, estuve en San Gabriel hasta 2019, que llegué a jugar hasta Nacional. No, nunca jugué en Primera, ni mi categoría top en España ha sido Nacional. Y de ahí, en 2019, me voy a Estados Unidos para, bueno, hacer la carrera universitaria allí mientras juego a fútbol. En División 2 de Estados Unidos. En la NCAA de División 2 de allí en Michigan, y estuve allí hasta 2020. Y en 2021, perdón. Y en 2021, cuando acabé la uni, claro, yo me quería quedar allí, bueno, me quedé allí trabajando, pero allí ya cuando acabas universidad o pasas a fútbol profesional o te vas a un equipo del parque. No hay como términos medios así como aquí, que te puedes encontrar un preferente, un nacional, un primera, es diferente. Pero me llamaron para jugar profesional en fútbol 6, fútbol indoor con paredes, que era un término que la verdad que me sorprendió bastante. Pensaba que era de rollo el parque o algo así, pero no, era realmente con contrato, profesional bien. Y me gustó mucho el formato, la verdad que cuando vi lo de la Queens, era muy similar. Lo único diferente era las paredes, que en vez de 7 jugadoras éramos 6, y algún otro término, pero el concepto era bastante similar. Obviamente no pero había no dado, se lo digas no a Piqué que te monta paredes ya, ¿eh? Bueno, ya se habló fácil. El otro día cuando estaban diciendo lo del campo, el nuevo formato del campo que querían hacer, ya pusieron un par de ejemplos con paredes, así que quién sabe. Uy, malo. De cara ya hay cosas por ahí. Malo. No me sorprendería. Y oye, nada. Y yo estando allí, tenía el típico grupo de WhatsApp en el Sangra estuve donde más años estuve, pues hay algunas como reencuentro, por así decir, los típicos grupos de jugadoras de San Gabriel. Y por ahí un día enviaron la oferta de InfoJobs y dijeron, mirar esto tal, que han puesto tal. Yo ni lo miré, o sea, lo vi, pero esto que abres y cierras el grupo de WhatsApp. Y lo volvieron a enviar como un par de veces y empezaron como ya a comentar de me voy a apuntar, me tal, no sé qué. Y ya pues por curiosidad me dio por meterme, pero yo no me iba a ir de Estados Unidos en principio. Entonces me dio por meterme y lo leí por encima, pero nada, esto que lo lees en diagonal. A eso que vi que todo el mundo se estaba presentando, digo, bueno, pues yo me voy a presentar también, pero por... Claro. Pero es que no sabía ni lo que era la Kings League, o sea, no seguía la Kings League. Y fíjate si lo leí mal, que mi vídeo de presentación fue un vídeo de 7 minutos de todos mis highlights de un año concreto de la uni, que yo era mis highlights de ese año, pues le envié ese vídeo porque yo no leí realmente la oferta en sí, como se tenía que enviar el vídeo. ¿Con letras total de Comic Sans y música de Linkin Park de fondo? Más o menos. Total, yo envío el vídeo y recibo... Claro, pero yo lo envié por echar. Yo me quedaba allí.
Y llegó un punto justo en Estados Unidos que, bueno, tuve un problema con un tema de la green card, que al final no me la pudieron hacer. Y entonces ya tenía que decidir si aplicar para quedarme allí o volverme a España. Y en ese momento yo llevaba mucho tiempo fuera de casa, estaba la verdad bastante cansada y tenía más ganas de quedarme en España, pero por otro lado allí se vive bien económicamente, entonces tenía esta duda. Y justo cuando esta duda, recibo un correo que me pone: estás dentro de las pruebas del draft de la Queens League. Y digo, pues mira, como tenía la duda, voy a probar, ya que estoy, vuelvo a casa un tiempo, que también me hace falta, si sale bien, y si no, al menos estoy en casa, que también echaba de menos a los míos. Y nada, fui a las pruebas. Después de ese vídeo de 7 minutos, hicimos las pruebas y luego vino draft y pues el resto ya lo sabéis. Oye, para dar categoría a lo que nos estás contando, Mugrero, que es un seguidor nuestro que sabe mucho de fútbol dentro y fuera de España, a nivel internacional el tío, dice: muy buena institución la de Michigan, allí tiene muy buen nivel en soccer femenino y está muy competitivo en la Liga Femenil de Estados Unidos. Es que es fuerte que lo sepa, porque, por ejemplo, mi categoría es como segunda división de allí de Estados Unidos y Michigan, en mi liga, había un equipo en mi liga que siempre eran ellas primeras y nosotras segundas, ganaron, bueno, la división 2 de todo Estados Unidos, los nacionales, 16 años seguidos, creo que lo siguen ganando. ¡Ostras! Y este año, por ejemplo, mi uni les ha ganado, por fin, después de un montón de tiempo, pero siempre ha estado ahí, pero ellas siempre ganaban, así que sí, tiene toda la razón. Michigan lleva ganando demasiado tiempo. Periféricos. Mugrero está preparado, tío. Sí, sí, está informado. Sí, Mugrero, le hables de la liga que hables, el tío sabe algo. Es como Maldini. Total. Igual, es verdad. Literal. Es nuestro Maldini particular, Peri Maldini. Siempre está con vosotros por aquí, por el chat. Siempre, siempre. Sí, no falla nunca, la verdad. Es un fiel, es suscriptor también. O sea, Mugrero ahora mismo es el mega fiel, que si algún día hay un sorteazo y triunfamos, él tiene sala VIP para lo que quiera, vaya. O sea, mira, y además se quita méritos, son solo datos, va. No es nada importante, va. Bueno, periféricos. Pues, Chini, lo primero, un placer tenerte con nosotros. Yo, es mucho tiempo que llevamos viéndote ya detrás de las cámaras, en los primeros directos cuando juntasteis con Maxi, bueno, con Uri Pons, que madre mía, la que formabais también ahí, eso era espectacular. Y a mí me gustaría empezar preguntándote un poco vinculado con eso, ¿no? Me gustaría preguntarte cómo vinculas tu faceta de creadora de contenido con ser jugadora de la Queens. Eso es interesante. Primero que liábamos una. Bueno, yo sigo liándolas porque yo aún por Twitch no domino mucho y aún sigo aprendiendo. Pero en esos momentos, si visteis los directos del inicio, eso era un caos. Sí, Tema de creadora de contenido. A mí siempre me ha gustado generar contenido en mis redes, pero obviamente cuando no eres un personaje público, pues te ven 4 o 5 personas, o sea, los tuyos. Pero bueno, siempre el tema Instagram y contenido rollo vídeos y fotos siempre me ha gustado. Tema de comunicación también me gusta bastante y estudié marketing. Entonces, cuando yo entro en las pruebas de draft, tal cual yo vi el correo de estás en las pruebas, yo dije de aquí contenido desde el día 1. Entonces ya creé el vídeo de las pruebas, tal, y intenté empezar a entrar un poquito ya en generar contenido y darme a conocer tanto del fútbol como por redes, porque al fin y al cabo lo bueno que tiene, o malo, depende cómo se vea, la Kings y la Queens League es la repercusión y el show, que no es que tengas que ser como un futbolista, que el futbolista juega un partido y no puede subir muchas cosas a sus redes porque si no se le puede juzgar, se puede criticar. Al fin y al cabo aquí, cuanto más subas y más te conozcan, mejor y peor, porque también te critican, pero bueno, no es tan relativo. Entonces eso, yo vi la oportunidad y dije, pues al menos, porque claro, no sabía si iba a entrar o no. Digo, pues yo aprovecho, intento tirar del carro al máximo posible y sigo intentando darle caña a las redes. Pero es que me gusta mucho crear contenido y hablar con la gente en general. Así que, por suerte, hay otras personas que no les hace tanta gracia. A mí me gusta el mundillo de poder conectar con otros y con otros creadores también. Eso me parece muy interesante. Fíjate qué bonito lo que te dice el chat. Humor Tomillo dice que Andrea, de todas las jugadoras de la Queens, es la que mejor sabe comunicar. Tiene muy buen tono de voz, es clara y se desenvuelve con facilidad. ¡Qué bonito! ¡Qué grande! Claudia, que debe ser una seguidora tuya, dice: buenas noches a todos. Un saludo a Chini y a sus moderadoras. Son unos currantes. Lo son. Están ahí día a día, que es muy fuerte. Eso también, vosotros lo sabréis. Yo es que no conocía streamings, ni Twitch, ni nada hasta la Queens. Yo soy nueva total,
pero la comunidad que hay en Twitch detrás, o sea, el cariño que te cogen, sea al que sea, los que os siguen a vosotros, por ejemplo, que os ayudan en el chat o que están siempre ahí, jolín, es fuerte el saber que hay gente que realmente le gusta lo que haces. O sea, a mí me parece muy interesante esto. Mira, Axel dice lo mismo, dice, yo casi no me paso por sus directos, pero es muy querida por la comunidad y se ve que es muy buena gente. ¡Ostras! Esto te lo estás ganando tú a pulso, ¿eh? Esto lo dices así espontáneo, ¿eh? No estaba preparado, ¿eh? Nada preparado. No, no lo estáis poniendo vosotros, ¿no? No. De hecho, hay gente que es nueva. Mira, saludos desde Uruguay y Marrón, que acaba de seguirnos. Gracias. Te damos y la pone la bandera por si no queda claro. Claro, es que ya es verdad, de la foto México, de Paraguay, de Colombia, de Argentina. Tenemos varios siguiéndonos. Así que dice Alex, hemos bailado equipo, vamos a poner a danzar a todas las queens al final. Verás, te lo voy a explicar, Andrea, porque nos vamos a poner a bailar. Para que luego no te quede la cara de Serracanta, principalmente. Sí, exactamente, ¿vale? Porque la gente luego flipa. Cuando nos dan una sub, nosotros es que bailamos, ¿sabes? Entonces, claro, entonces el señor Alex, que nos ha dado una sub, y está exigiendo el baile. Así que, gente, hay que bailar otra vez. No, cuando caiga otro. ¡No! Los Perféricos de Sports te damos las gracias por la sub. Vale, ahora ya sí. Ah, pero qué cortito. Es verdad, pero no te preocupes. ¿Quieres más, Chini? Si quieres más, es muy sencillo. Señores, Chini quiere bailar, suscríbanse al canal. Eso es. 8 subs para llegar al reto. En esas 8 subs. Así hay que venga, vamos a darle, que hoy tenemos bailecito. Más preguntitas, gente. Pues yo quería. Venga, chicos. Dale, venga. Cuchara, hablando acerca de. Bueno, porque nos has contado un poquito el background de que al final todo este trabajo deportivo fuera de casa, el poder volver, como que ha sido también un paso bastante importante. Pero encontrarte con gente nueva, el poder desarrollarte. No voy a decir con otro estilo de fútbol, porque al final es un poco a nivel mundial, como se juega en casi todos los lados. Pero con la Queens, con tus compañeras, ¿has visto diferencias en juego del que podrías tener en Michigan? Mucho. O sea, al fin y al cabo, pero con mis compañeras y con todo el fútbol que yo he vivido en España en general. Al fin y al cabo, bueno, sí quiero decir que yo fui con una idea muy negativa de Estados Unidos y hay mucho más nivel del que me esperaba. Pero también es verdad que en España estamos acostumbrados a un juego muy diferente al de allí, al menos lo que yo viví y en la zona que yo estaba. Allí es un juego mucho más directo y de contacto, donde a lo mejor allí, bueno, yo ya soy la más pequeña del equipo en general, pero es que allí me sacaban dos cabezas, literal, todas. Aquí, un poquito más alta, más baja, pero bueno, allí era muy heavy el tema de corporal, el tema de meter cuerpo, el físico y el gimnasio. Allí vamos al gimnasio casi más que a entrenar. O sea, era muy importante el tema físico. Y sí que son buenas técnicamente, pero comparado con España, el juego que hay aquí de a lo mejor puede jugar a dos toques o a un primer toque, no se da. O al menos yo no lo he vivido allí. O sea, sí que hay mucha diferencia. Y aquí en un campo reducido, por ejemplo, en fútbol 7, como estamos jugando en la Queens League, hay mucho nivel en temas técnicos, regates, posicionamiento, y es muy diferente también. Entonces sí que veo una gran diferencia. Que sí que hay buenas jugadoras en ambos, pero son diferente perfil 100%. Y de cara... Correcto, lo que dice Axel. Claro, es un juego más físico que técnico, efectivamente. Y de cara a tener algún tipo de inspiración, alguna jugadora para como quieras basar tu estilo o jugador, ¿tienes un perfil de alguna forma de más marcado o te fijas en alguien o simplemente saltas al verde y lo que salga? Mira, yo de pequeña te diré, obviamente de pequeña tenía referentes, como Messi en este caso, obviamente, pero nada que ver a mi estilo de juego, ojalá. Y cuando estaba en Estados Unidos siempre, esto es una, no sé por qué nunca he dicho esto en directo, un dato curioso, antes del día, la noche antes de los partidos, me veía vídeos de Jordi Alba. ¿Vas a dar una exclusiva? Exclusiva. Ostras, espérate, entonces vamos a poner adelante, exclusiva. Adelante, pon el logo de exclusiva. Sí. Exclusiva. Chini López, antes de los partidos en Estados Unidos, esas noches de antes, se veía vídeos de Jordi Alba. Wow. Y es que le ha clavado con la entonación y todo. Si es que ya es que. ¿Qué hacemos? De verdad, Faustino ficha para el Periférico Royal. Y ahora también me encanta cómo juega, pero obviamente no llego al nivel ni ya me gustaría. Me encanta Mapi. Sería mi referente todas? Femenino para mí. Mapi León, entiendo. Mapi León. Me parece muy top como jugadora y como persona, por lo que se ve.
en redes fuera del campo. Me parece, ahí sí que me veo bastante identificada con Mapi en carácter. Pues fíjate, en la quiz, ahora si vas a decir otra cosa. No, sí, hablando de jugadoras femeninas, no sé, obviamente de cara a una jugadora de campo, una portera, pues tampoco puede sacar muchas cosas, pero he estado esta tarde en donde el evento del EAFC y estaba Lola Gallardo, la portera del Atlético de Madrid. Que le gusta refregarlo, le encanta refregarlo. Sí, sí, sí. Encanta. No para, es que no para. Solo para. A ver, es que es alucinante. Venga, Alvaro, es alucinante. ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? Ponle la exclusiva, Faust. Venga, que no nos hemos enterado dónde estabas, venga. Exclusiva. 30 minutos que tenéis ya. He estado con Lola Gallardo en el evento de AFC 24 que estaba por allí y le he preguntado también un par de cositas que, sabiendo que venías tú, le he dicho: oye, si tú tuvieras que enfrentarte a jugadoras que saben regatear bien, que tienen mucha movilidad por el campo, digo, no sé si te has fijado en alguna de la Queens League, como puede ser Iris, como puede ser Berta, como puede ser Chin y tal, y me ha dicho, es una competición que me parece muy interesante. Dice, pero contra ese tipo de jugadoras lo tendría bastante difícil. ¿Tú qué mensaje puedes mandar a una portera como Lola Gallardo para que te pueda defender? Una de las cosas que, por ejemplo, creo que han hecho muy bien las porteras, lo están haciendo últimamente, por ejemplo, un claro ejemplo, en los shutouts, el salir rápido. Claro, el campo es muy reducido. Entonces, cuanto más rápido sales, no es lo mismo ver a una portera a distancia que ves los huecos en la portería, que obviamente cuando la portera se acerca, el perímetro que queda libre de portería se te reduce, al menos en la visibilidad. Sí, entonces, claro. Si una portera sale rápido a cubrir, indirectamente tú ves menos hueco en portería. Entonces, tienes que ser mucho más técnica y tener mucha más precisión para poder marcar. Me parecería un ejemplo claro de facilitar a una portera para defender a jugadoras así. Sí que también que si vas tarde, jugadoras como Iris, gracias por incluirme, pero en tema regate se nos complica. Bueno, pero no, jugadoras como Iris, Marta de la Canta, que tiene... Eso sí, cositas hay. Claro. Se van viendo poco a poco. Claro. No, pero, por ejemplo, Marce Racanta, que tiene un regateo, un golpeo muy conciso, eso pues sí que es difícil de defender en campo pequeño, pero salir rápido y cubrir, o sea, bien, eso nos complica mucho las cosas a las que estamos jugando de delanteras o de atacantes, por así decir. La verdad, a ver, es que evidentemente al final los huecos o te los cubre bien la portera. No se calla. Es que no se calla. Es que no se calla. Muteale, por favor. Ahora entiendo lo del hater, ¿eh? Sanción. Ha ganado la sanción de 10 segundos. Gracias. Andrea, para que lo sepas. Sanción de 10 segundos. Adiós. Gerardo. Es que se pone a hablar Gerardo y no se calla. Pobre Gerardo, que no lo han dejado hablar tres veces y lo han cortado. Dime, Gerardo. No pasa nada. Que yo te quería preguntar, porque como has contado así la experiencia que has tenido y tal en cuanto al ámbito futbolístico, cuando entraste a la Queens, las primeras jornadas que jugaste, ¿qué es lo que más te costó, que notaste decir, ostras, esto cambia mucho aquí? Todo. Yo no he tenido más nervios como en la primera jornada de la Queens que en mi vida. O sea, yo llegué al campo, y juro, no estaba nerviosa hasta antes de empezar, pero fue llegar ahí y ver que si las luces, que si los ruidos, que si estaban todos los presidentes, gente conocida, y al fin y al cabo público no había tanto, pero no sé por qué indirectamente en tu cabeza tú tienes que te están viendo 100.000 personas. Entonces, todo eso, indirectamente, yo lo tenía en la cabeza. Así que es verdad que a lo mejor me jugó una mala pasada el haber estado tan metida en redes previamente al partido. Porque, claro, ya tenía más comentarios, más conocimiento de todo lo que podía pasar, tanto para bien como para mal. Y a lo mejor eso me puso nerviosa. Pero luego en el campo sí que es verdad que una vez estás dentro, aparte de ese primer partido, los nervios ya se pasan. Ahora, por ejemplo, ya yo salgo al campo sin problema. Comparado en esa primera jornada, pero yo, por ejemplo, jugué primera jornada contra Móstoles, que, bueno, una de mis mejores amigas está en Móstoles, y todo me jugó una mala pasada a mí. El que justo me defendía Esther, que no sé por qué, soy imbécil, ya no lo soy más, pero me daba cosa darle un palo, y ella no le dio cosa, entonces ya pues todo cambió. Yo ya, además de los nervios, el no saber el formato bien, todo como iba a pasar, lo del dado, la luz, es que era todo un caos.
Pero a partir de ahí yo creo que lo que más me cuesta a día de hoy es el tener tan poco espacio y tiempo de reacción. En el sentido de que yo estoy acostumbrada a jugar en banda y a tener, hasta que una jugadora te llega, tienes unos segundos de margen. Entonces, en esos segundos yo me puedo ir en carrera, que era lo que a mí normalmente me favorecía. Pero aquí no tienes un segundo de margen. Aquí recibe el balón y tienes a dos encima. Entonces, a lo mejor eso es lo que me perjudica, por así decir. Dice Mugrero que siempre hace esta pregunta a nuestras invitadas porque, bueno, como sabes, aparte de números, también le preocupa mucho las estadísticas del terreno, ¿no? Que es una cosa que siempre nos hace esta pregunta a las jugadoras. Dice, tú en tu caso, que ya estás acostumbrada al campo del Cupra, ¿el terreno de juego se te hace pesado o te da igual? ¿Pesado además, en qué sentido? ¿En que se me cargan mal las piernas o...? Sí, es lento porque dicen que si el césped está un poquito más alto de lo habitual en un césped artificial, no sé, ¿cuál es tu impresión? Porque tú vienes, no sé, ¿en el fútbol 6 a qué se juega? ¿Ese con paredes? ¿Es pista como fútbol sala o...? Es moqueta, es como... ¿no? Sí. O sea, ese sí que es fino, o sea, es... No, bueno, es como... Bueno, sí, es fino. Sí, depende del campo, pero sí, suele ser, claro, suele ser fino. Al Cupra, subir unos cuantos centímetros, por lo menos uno o dos centímetros, ¿no?, que tendrá ese césped. Sí. El del Cupra, la verdad que sí que es un poquito alto, pero no se me hace pesado, sorprendentemente. Yo creo que es por el tiempo, porque como jugamos 20 minutos y 20, claro, y nadie juega a los 40, bueno, muy pocas juega a los 40. Sí que es verdad que el césped al ser alto parece que vaya a frenar un poco el balón y cargar un poco las piernas, pero como el campo es tan pequeño, el juego va tan rápido, no te das cuenta a que eso pasa. A lo mejor si fuera un fútbol 11 con ese césped se complicaría, pero no es un factor que me perjudique mucho en este campo, por así decir. Ok, más preguntas, gente. Pues mira, yo aprovechando un poco el hilo de la pregunta anterior de Álvaro, el tema de la inspiración y demás, a mí me gustaría saber, Chini, ¿qué compañera te ha sorprendido más dentro de la competición en cuanto a nivel o en cuanto a personalidad? Da igual. ¿De equipo o da igual de toda la Queens? Primero vamos a decir una de equipo y luego de toda la Queens. Vale, como jugadora, yo lo dije al principio y lo repito aunque ya no sea Giganta, Martina me sorprendió mucho, no me la esperaba, la verdad, y creo que era uno de los pilares del primer split de Gigantas, en mi opinión. Y como personalidad, Estelita, Estelita Show, bueno, es que claro, como Show Estelita, pero luego, por ejemplo, Sandra me sorprendió mucho, en el sentido de que yo antes de conocerla, la ves una persona como fuerte, con carácter, así como... A mí la sensación que me dio es como un poco borde y reacia. Es la sensación que me da sin conocerla. Pero luego la conoces y es literal un oso de peluche. O sea, es la tía más dulce. Es la que te echas a la cara. Y tú la ves físicamente y como juega y dices, no puede ser la misma persona. Me la han cambiado, ¿no? Luego la ves porque solo, o sea, que da igual, que va todo a muerte. Y con los tatuajes y todo y tal, o sea, al fin y al cabo la impresión que te da por imagen, pero luego la conoces y nada que ver. Entonces, a lo mejor que me sorprendió más, porque Estelita sí que la veía que iba a ser del rollo como yo. Sí. Pero Sandra en eso me sorprendió, por ejemplo. Y de la liga, te diría Mapi, porque Mapi siempre ha sido buena, pero es que en Fútbol 7 la verdad que me parece que se está saliendo. Y de personalidad, Vilaseca. Porque me parece tan exagerado que pueda ser así todo el tiempo que me sorprende. Es que es demasiada intensidad para un cuerpo tan chiquinino y además bueno, lo peor es que es... Bueno, sí, yo lo entiendo. Grande. Es que, sí, Chini, total. Chini, mi vida, para ti es normal, pero es que yo mido 1,90 de alto por 1,90 de ancho. O sea, yo más o menos como yo. Pero ¿qué es eso? Y es que la veo tan tensa, tan enérgica todo el tiempo. Digo, Dios mío de mi vida, pero contágiame algo. Totalmente. Y yo pensaba, digo, a lo mejor es show porque quiere dar la nota. Que no, que es así. O sea, que todos los partidos es así. Y yo la he visto luego fuera del campo, sí que es verdad que es un poco como Sandra, ¿no? Que rollo, la conoces de fuera y es un amor de persona. Pero dentro del campo tiene esa personalidad y ese carácter y ese personaje, por así decir, que es así como es ella, que me choca.
Porque a mí, o sea, no sé, me parece demasiado intenso a veces. El plan que, jolín, se escucha demasiado por todas partes. Uy. Se escucha. Y sí, muchas veces que no está con el micro cerca o lo que sea, y cuando lo estás viendo en televisión, o en el ordenador o lo que sea, es que se escucha, sí, se escucha de fondo gritos el que dices tú. Es Vilaseca gritando. Sí. No sé si habéis visto el TikTok que subió la Queens de Esto es la guerra. Sí. Que la guerra la ganó Gigantas, pero bueno. Toma. Ahí un palito. Palito. Pero claro, nosotras estábamos literal, porque pasaron por delante de nosotras, porque estábamos nosotras en la primera puerta, o sea, es como un pasillo, ¿no? Pues nosotras estábamos aquí y ellas tenían que pasar para ir a su puerta. Y Vilaseca iba chillando desde el inicio hasta el final. ¡Esto es la guerra! No sé qué. Claro, estábamos flipando. En plan, son las 4 de la tarde, tenemos energía para el partido, pero acabamos de comer, tampoco tanta. Y bueno, show. Pero es divertido. La verdad que da vida a la Queens. Personajes así del plan que den caracteres diferentes, me parece guay que haya también, la verdad. Y más para una liga así, que es mucho show y mucho espectáculo, es guay. A mí me mola mucho, tío. Yo me lo paso muy bien, la verdad. Comenta Axel, dice, ¿crees que afecta mucho hacer tantas horas de stream? Dice, teniendo en cuenta que, por ejemplo, un Víctor Torres o un Rivero, la afición asocia directamente eso al bajo rendimiento del equipo. También se hablaba con Piqué, ¿no? Cuando empezaba a hacer stream con Ibai y tal. Dice, hace muchas horas, pero no afectó a la hora de campeonar en esos casos. O va más de persona a persona. Es decir, ¿tú crees que puede afectar el hecho de...? Porque parece que la Kings y la Queens promocionan eso, ¿no? Promocionan efectivamente que haya creación de contenido, que estéis en redes sociales, además de, lógicamente, jugar lo mejor posible y encima ganar. En fin, que se os pide de todo, ¿no? Total. ¿Eso cómo se combina? Yo no creo que el hacer stream te afecte como tal. Sí que tienes que saber también tus horas. Lo que no puedes hacer es pasarte el día en stream, dormir una hora e irte a un partido. Eso tampoco, pero no creo que ningún jugador sea el caso. Lo que sí que creo que te puede afectar es los comentarios. Porque claro, tú a lo mejor te pasas todo el día en stream. Hay gente, también te digo, hay personas y personas. Hay personalidades que te pueden afectar mucho y hay personalidades que te la puede pelar. O sea que ni uno ni otro, hay de todo. Pero sí que es verdad que los comentarios y el qué dirán puede afectar mucho, tanto al que si haces un mal partido, buah, es que hace mucho stream, a si haces un buen partido, buah, es que eres la mejor. Es todo relativo, es más a lo que lo asocia la gente. Yo no creo que te afecte como tal si no te afectan los comentarios de manera personal, porque al fin y al cabo esto puede ser un trabajo para porque estás en stream y te ve todo el mundo, pero yo a lo mejor puedo ser comunicadora de radio de horario de tarde-noche y es un trabajo igual de que te la pasas hablando todo el rato. Lo único que la gente no te está viendo en directo y a lo mejor estás haciendo lo mismo. Es más, yo creo la repercusión. Alicia es la narradora. Encaja 100%, ¿eh? Exacto, Alicia, por ejemplo, es narradora. Pero ves, por ejemplo, yo no lo veo. A mí el hacer stream sí que es verdad que mucho. Yo tengo la suerte. Que no me han criticado mucho el rendimiento porque no he jugado mucho. Entonces no lo asocian a que es Twitch. Lo asocian a, yo qué sé, a cosas. Pero también es lo que, bueno, un poco el tema de que yo creo que va muy bien al hecho de acercarte a la comunidad. A mí el stream me parece guay porque te diferencia del fútbol profesional en eso. Tú no hablas con, por ejemplo, en este caso, imagínate, un Roger Carbonbeguer, que son como de los top de la liga. Es como, imagínate, en la liga profesional, Messi o Cristiano. Tú no te puedes hablarle a Cristiano o a Messi. Bueno, a ver, puedes, pero que te contestes diferente. Pero aquí, por ejemplo, a los cracks de la liga, tú estás hablando con ellos, estás viendo su vida normal, estás viendo en la vida real, que son personas normales que están hablando con todo el mundo sin más, y me parece eso un factor que da mucho beneficio a la liga, que ya no solo es el partido, sino es el contenido que hay antes, el contenido que hay después, el conocer a la gente más en su día a día y ver que por mucho que salgas en la tele, Twitch, X, que somos gente normal, igual que lo son los futbolistas, igual que lo son los actores, igual que todo el mundo. A mí me lo parece, que no perjudica. Sí que es verdad. Mira, que hay que saber, pero... Has dicho... Chini, yo pienso que... Ay, perdón. No. Lo único que... Dale. Yo pienso que la Kings ha influido muchísimo en que podamos acercar, por así decirlo, esa faceta de personalidad pública con el público en general. A mí, por ejemplo, hoy me ha pasado una cosa que hace... un año
era impensable. Y es que, por ejemplo, yo estaba hoy hablando con Carlas Planas, como si fuera, vamos, de hecho, Carlas Planas lo considero un amigo mío, y para preguntarle por el tema de la lesión y tal. Bueno, pues al final ha acabado él deseándome suerte a mí. Digo, hostia, espérate. Digo, es que estamos hablando de una persona que ha jugado contra Messi, que ha jugado contra Ronaldinho, que ha jugado en los mejores estadios de España. ¿Qué está ocurriendo? Pues para que tú veas cómo se ha conseguido dar la vuelta y cómo, sobre todo, las personalidades vuestras, porque realmente sois vosotros los que estáis contagiando a esos futbolistas que vienen de élites, evidentemente, cómo al final se consigue una comunidad tan chula y en la que nos apoyamos tanto unos a otros. O sea, que es que yo pienso que es el entorno Kings que tiene algo. Es que puede ser, ¿eh? Una de las cosas que a mí me sorprendió relacionado con esto, claro, yo llegué la primera semana al Cupra y obviamente estaban todos los presidentes, que jolín, son grandes creadores de contenido, grandes deportistas, son gente conocida. Y yo no estaba ahí porque al fin y al cabo tuvimos la suerte de que las primeras semanas la VIP era común. La VIP general era la misma para presidentes y jugadores. Yo estaba hablando con Gref, estaba hablando con Piqué, estaba hablando con Ibai, como si los conociera de toda la vida, como si hablo con mi primo del pueblo. Claro, yo eso llegué a mi casa porque no lo estaba viendo como algo raro en el momento. Y yo llegué a mi casa y dije, ¿qué has estado hablando con esta gente de la vida, de ti, como si tú fueras, yo qué sé, como si fuera alguien? Fuiste consciente después, ¿no? Que, claro, y te lo paras a pensar de cómo es fuerte el entorno Kings que te mete en este rol que parece lo normal. Que no es normal, al fin y al cabo, tener esta relación. Estar en directo, el otro día estuve en directo con Ibai. Eso no es lo normal, y yo no lo vi raro. O estar en directo con el Chocas, estar, yo qué sé, hablando con Valentín San Juan, ir a un evento con Gerard Romero, estar narrando un partido de Champions en el canal de Gerard Romero. ¡Qué guapo, tío! Te iba a preguntar eso ahora. Sí. ¡Claro! Sí, sí. ¡Qué dolor! Yo lo veo como normal, y yo lo digo, ahora llego a mi casa, veo el vídeo y digo, ¡hostia! Vaya pasada, ¿eh? En el canal de Gerard Romero, que Lewandowski era Ter Stegen, o sea, unas cagadas que metí, increíble por los nervios, ahora os cuento. Sí, 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 yo lo vi. Que lo vi como lo normal. O, por ejemplo, que a lo mejor no tan... Bueno, sí que son profesionales, jugadores de la Kings profesionales como Hugo Fraile, Mantovani, todos estos grandes. ¡Ah! Hugo Fraile de Huelva, hay que recordarlo. Claro, el otro día yo estaba... Mira, tan... Yo estaba haciendo un vídeo de estos de YouTube, un blog, iba grabando y yo me encontré a Hugo Fraile hablando con él como si fuera mi amigo de toda la vida, o Mantovani como si fuera mi primo, y no nos conocemos de nada. Al fin y al cabo, los streams parece que te conozcas con todo el mundo, pero no has hablado a lo mejor con ellos fuera de stream en la vida. Y es muy fuerte. Es, no sé, me parece muy interesante, la verdad, esto que ha creado la Kings. Es un mundo que es guapísimo, tío. Ha unido muchísimo a un mundo con el otro y al final, bueno, ya estamos viendo las explosiones que están creando, veremos a ver con qué nos sorprenden, porque todos los días nos sorprenden con algo distinto. Y yo ya me callo, que están mis periféricos muy callados. Venga, chicos. Espera, Álvaro, vamos a hacer una prueba. Alvaronio, ¿me escuchas? Perfectamente. Perfectamente. Es que se ha puesto cascos. Lo que le pasaba a gente es que le hemos sancionado sin razón, porque es que resulta que oía con delay. Entonces no nos hacía ni puto caso, porque a veces ni siquiera oía. Entonces ahora ya se ha puesto los sonotones. Es tu momento. Era por el retraso, ¿no? Claro, sí, por el retraso. Sí, sí, sí. En fin, no vamos a entrar en detalle. Sí, pero con el sonotone creo que ya yo bien. Así que haz tu pregunta, Alvarone, por favor. Claro, es que os ponéis aquí a hablar. Yo estaba prestando atención en todo y ha habido una pregunta que ha hecho Gonzalo Jesús. Ahora lanzo yo la mía. Venga, pero que ha dicho muchas cosas que yo creo que son interesantes también de ver, porque no todo es fútbol. Y claro, él pregunta si te volverías a Estados Unidos ya, y pensando un poco en economía y trabajo, ya que al ser jugadora profesional y que también obtienes ingresos allí, que si no echas en parte de menos eso allí, pese a que te estés viniendo aquí por una oportunidad de dentro del mundo mediático más grande. Si yo he entendido eso bien, Gonzalo. O sea, corrígeme. Sí, creo que entiendo más o menos por dónde quiere, bueno, enfocar la pregunta. Tiene sus dos, claro, tiene un 50-50 que al final me pesó más el España y hay un porqué. Sí que es cierto, yo era jugadora profesional, pero no era mi sueldo base. O sea, mi sueldo de prof jugadora no era un fútbol 11. O sea, era un sueldo muy bajo.
pero mi trabajo normal de, bueno, yo hice marketing en la carrera y, sí. y trabajé ahí en marketing, de ahí sí que se cobra un sueldo normal de trabajo de tiempo completo. Y ahí se nota mucho la diferencia con España. La economía en lo que se gana hace mucho. Pero yo ahí también había mucho sufrimiento en el sentido de, yo, por ejemplo, un coche, yo no sabía cuánto tiempo me iba a quedar, no me podía financiar un coche. Allí transporte público donde yo estaba, que ya me quedé trabajando en Florida, no hay buen transporte público, que no voy a ir en Uber todos los días a trabajar, tenía que comprarme un coche. Luego, el seguro del coche, el seguro personal, que allí no hay médico, no hay sanidad pública. Todo eso es mucho dinero. Luego también, obviamente, allí no tenía nadie. Yo tenía que buscar un piso, comidas, agua, luz, internet, todo. El teléfono, etcétera. ¿Qué pasa? Sí se gana mucho, pero también se paga mucho. Aún así, pagando mucho, ganas más que aquí. Pero a mí me pesaba mucho el no tener a mi gente cerca después de 4 años. O sea, ya llevaba 4 años allí y ya me pesaba el... Necesitaba un poco también volver a mi realidad. Porque al fin y al cabo es raro para la gente que... No sé si hay gente o en el chat o en mi chat o en donde sea que habrá vivido esta situación y me entenderá. Para mí, de alguna manera, lo que yo he vivido en Estados Unidos y mi vida de España son dos chinis diferentes. Son dos vidas que no tienen nada que ver la una con la otra, porque mi gente de Estados Unidos no conoce a la de aquí, ni la de aquí a la de allí. Y claro, es como que he tenido dos vidas y que no las relaciono porque no hay nada, ningún vínculo, solo yo, que relacione ambas. Entonces, es como literal dos vidas paralelas. Y yo ya echaba de menos lo de aquí. Entonces, sí que es verdad que económicamente allí estaba mejor, pero todo lo demás de aquí me pesaba mucho. Entonces, vi la oportunidad y también es un mundo que me gusta y me interesa, tanto el fútbol como redes. Entonces dije, esto puede pasarme una vez en la vida, quién sabe si yo a la larga a lo mejor no me sale esto y acabo volviendo a Estados Unidos, o me acabo quedando aquí encontrando otra cosa, o me acabo yendo a China, no lo sé. No sé, no tengo nada que me ate ahora mismo, estoy en un momento de mi vida que nada me ata para yo poder ir decidiendo, o sea, día a día. O sea que si en un futuro hay Queens League Américas... ¡Ojo! Ojo, ¿eh? Para adelante, ¿no? Como si es de creadora de contenido para la Kings de allí. Claro, claro, lo que sea. Bueno, no sea Chini, mal, ¿eh? Andrea Chini es ya una hoja movida por el viento. Exactamente. Me encanta. Es que me encanta, de verdad. Chicos, seguimos, ¿no? Oye, yo quiero entrar un poco también en vale. Otra vez volver a la Queens y bueno... predecir un poco el nombre del hater. Esta semana ha habido un poco de polémica con algunos comentarios que han surgido en redes sociales. Yo voy a estar directo. ¿Qué te parece el tema de las votaciones del MVP? ¿Crees que está mal hecho? ¿Crees que no? ¿Habría ahí un cambio? Espera, que te vea el cartel. Paco, el hater. ¿Sabes? O sea que... Buscando la polémica. Yo no, siempre. Por mucho que pese a algunas comunidades... No es justo. Al fin y al cabo, no todos los presidentes tienen la misma repercusión en todas las redes. Hay presidentes que tienen más repercusión en unas redes, otros en otras, y otros a lo mejor que no tienen tanta repercusión, que no pasa nada. Por eso, al fin y al cabo, la liga se hizo con diferentes perfiles de presidentes, que era lo que buscaba yo también, creo, Piqué. Al fin y al cabo, poder abarcar todos los campos. Entonces, yo veo bien el que sea un 50-50. Obviamente, la comunidad es muy importante porque en esta liga las comunidades son importantes, por eso se ha creado. Para poder dar juego y dar vida al contenido para cada comunidad. Pero también hay que dar su sitio y sus votos a jugadores, presidentes, staff, que son los que estamos ahí día a día, vemos los partidos. Y no siempre todos los resultados han sido justos de las jornadas, digámoslo así. ¿Y cómo entonces pondrías yo veo tú, bien el cambio? ¿Tú cómo lo pondrías? ¿El método de votación? Yo no sé cómo quedó al final. No sé si quedó lo querían hacer. Querían dividirlo por porcentaje, tipo... Es verdad, entre 33%. Eso es. ¿Cómo? Dijeron algo del 33%, ¿no? Sí. ¿Cómo? ¿Qué número? De los presidentes, ¿qué número, Andrea? De los jugadores, ¿qué número? ¿Cómo? ¿Has dicho 33? ¿Qué número? ¿Es algo malo? ¿Es alguna...? No. No está puesta en Fórmula 1, chicos. No. La 33 de Alonso. ¿Has visto la victoria de Fernando Alonso? El nano. ¿Me podéis contar qué está pasando? A ver, Fernando, te pongo en situación. ¿Sabes quién es Fernando Alonso? Sí, hasta ahí llego. Pues tiene 32 victorias en Fórmula 1 y este año tiene un coche competitivo y en teoría va a ganar o iba a ganar la número 33. Entonces la gente cada vez que dice el 33...
¿No lo has escuchado en redes sociales? ¿No lo has visto en redes sociales ni en ningún lado? Vi algo hace ya tiempo, ¿no? Un mesecito así o dos. Bueno, sí, bueno, desde todo el año. Todo el año. En la Kings y la Queens, cuando lo decían, sobre todo al principio, ahora ya no tanto, pero al principio cuando lo decían los narradores, siempre todo el chat se ponía, ¿cómo que 33? Como todo el chat así. Todo el chat. Ah, pues no me he enterado de esta parte. Ya sabes por qué. Que no me entero de la mitad de cosas. Y luego estoy aquí metida todo el día. Me no te preocupes, que ¿podéis decirme lo que está pasando? A mí no me dejéis así, sin saber. Hombre, tengo que estar informada. Os sanciono con roja a todos. Bueno, dice por aquí, Claudia, 33% voto de presidentes, 33% voto de los 120 eso jugadores es de la Kings Queens y 33% voto de las comunidades. A mí me parece bien, la verdad. Yo lo veo justo. Sí que es verdad que a lo mejor incluiría en los 120 a staff. Pero sí que hay equipos que tienen más staff que otros. Entonces, a lo mejor esto podría influenciar. Claro. Pero yo creo que staff, al menos entrenador, sí, uno por equipo, sería un punto interesante a incluir como opinión. Si ya les cuesta ponerse de acuerdo los presidentes, imagínate que se pongan de acuerdo 130 personas. No saben lo que estás diciendo. Bueno, al cabo, es darle un clic en Twitter a lo que tú creas correspondiente. Sí, sí, que sea voto telemático, porque si no... No, porque vosotros tendréis que votar de forma privada, de alguna forma. Tú imagínate... Lo dijo Oriol. Me juego lo que quieras a que más de la mitad no van ni a votar porque ni se ha acordado de que tenía la votación. Seguro. Pero bueno, al menos se verá un poco de diferencia. Ya veremos a ver qué pasa. Eso seguro. Mira, Mugrero te ve que tienes un futuro muy por delante, muy, muy grande en España. Dice, Chini tiene un carisma muy grande. Espero que te encuentres bien porque tienes un futuro increíble. Jolín, y espero no te desenfoques, aquí ya hace un poco de padre. Bien, bien, Mugrero, necesito eso. Te veo grande en España, o sea que te ve que tienes un gran futuro si sigues por el camino que estás desarrollando. Y cuidado que no se equivoca, que el tío tiene bastante ojo de lo que habla. Qué grande, ojo Mugrero. Tiene. Jolín, qué bien. Esto ves, esto comenta. ¿Ves? Por estas cosas digo que. Vaya gallo. Que la comunidad es guay, el tener a la gente que te habla directamente, porque a lo mejor si ves un comentario en Instagram, a lo mejor puede ser de ahora como no. Esto realmente está pasando como si estuviéramos hablando cara a cara, o sea, todos en general. Y eso me gusta, el recibir tanto lo bueno como lo malo, porque me llevo de todo, pero no pasa nada, hemos aprendido a aceptar los palos también. No, pero aquí un 33 más un 33 más un 32%, o sea, el 99% es de Pío, pero fíjate qué bien te tratan, ¿eh? Porque Mugrero es de Pío, Ricky Saez, no sabía que Ricky Saez también era de Pío, o sea, tenemos mucha gente de Pío, pero fíjate cómo te quieren, ¿eh? Yo lo dije el otro día en mi directo, que sí que veo bien que hagan el cambio de, obviamente, de las votaciones, pero que creo que la comunidad de Pío da mucha vida a la Queens y a la Kings, pero bueno, la Queens les está dando más alegrías. Porque demuestran cómo una comunidad, pase lo que pase, puede apoyarte. Es muy fuerte. O sea, el amor de comunidad a todo lo que engloba la comunidad, eso me parece algo muy interesante e importante. Porque hay otras comunidades que a lo mejor no son tan unidas. Y eso es muy guay. De ver cómo en México es diferente a España, un poco, en ese sentido. Sí, de hecho no hay apenas hate. Es que, a mí lo que me llama lo que hay es que super... siempre... Bueno... No hay hate en la comunidad. Ahí está, entre ellos lo que hay es hate para con los demás. Pero... yo le di un balonazo en la cara a Marce Racanta y madre mía, Bueno, bueno. ¿Qué has hecho? No, es que eso no se puede. Yo solo digo, en una semana recibí más comentarios de a la niña no que en toda mi vida. Es lo que digo, que defiende mucho lo suyo. Sí. Bueno, últimas preguntas que lanzamos, la prueba final, que Andrea esa no se la esperaba. Uf, nervios. Hombre, vemos, o sea, se maneja bien, ¿eh? Comunica bien, sí, que diría creo que la va a resolver con soltura, pero sí, yo creo que sí. ¿Sabes? La prueba es final, es dura. Le pega un balonazo a Serra Canta, vete a saber. Bueno, yo solo sé que el chat de cuando vino Serra Canta fue ¿por qué le haces esa pregunta? Este canal es una mierda. Bueno, nos pusieron a caldo. Que no, hombre, ¿qué dices, tío? Si nos quieren. Bueno, no digas mentiras. Bueno.
Anda, sancionado. Que se tus 20 segundos. Adiós. Ah, tomamos, venga. Otra vez a tu casa. Venga. Hoy ha venido crecidito porque ha venido del FIFA y le han regalado. Claro, él viene él con la etiqueta de EA, con el pechito inflado, ¿no? Que sí, que te hace. Mira, que te has hecho una foto con Bellingham, que sí, que eres la hostia. Que yo, esa es otra, lo que acabáis de decir. Yo, porque ahora estoy aquí intentando enterarme de todo. Yo nunca he sido videojuegos, no me entero de la mitad, y ahora estoy viendo todo el revuelo que hay con no sé qué del FIFA, que digo, sí, ¿qué está pasando? Todo el mundo metido. Claro, es que, no, es que esta noche sale el nuevo juego de, bueno, FIFA, sí, ya no es FIFA, que es el EAFC este raro. Pero que ayer algunos... Se ha puesto la gorra, mira, es que mírale qué tonto es. Es que se ha puesto la gorra, es que es tonto. Mírale, es que... Es que es el típico que se pone las camisetas de Pepsi, cosas de esas. Por Girola. Bueno, última pregunta, y Alvaronio, que ya se quita la gorra, hace la prueba final a... Bueno, espérate un momento, vamos a contarle lo que estaba pasando con el FIFA, que no se lo hemos contado. Voy a tardar 0,1. Chini, lo que pasa es que este año han incluido por primera vez en Ultimate Team equipos mixtos, es decir... Efectivamente. Que no sé cómo tomarme esas reacciones. Bueno, lo de las reacciones está siendo un poco un festival, la verdad. Pero a mí me mola. Yo, de hecho, tengo muchas ganas de que pasen 58 minutos de reloj, lo tengo contado, 57 y medio. Y vamos a darle con el equipo. ¿Pero para eso se descarga o se compra? Yo lo llevo comprado desde hace ya 2 meses, pero vamos, se descarga. Hay gente que lo reserva online, hay gente que lo paga. En tienda. El caso es que hay que pagar. Se compra online, bueno, menos sale en tienda, porque me refiero, habrá gente que no lo compra. Las dos cosas. Vale, y lo que tú viste ayer era que los creadores de contenido y la gente como Alvaronio, es decir, los que tienen un poquito de enchufe, pues pueden jugar un ratito. Bueno, yo he de decir que el juego lo probé hace 1 mes y medio, pero... ¿Ves otro que tiene enchufe? Y no se ha puesto la gorra, Alvaronio. De hecho, ahora que estamos hablando de F64, digo una cosa curiosa, simplemente la dejo ahí, y es que Elena Julve sale en el juego. Correcto. ¡Hostia! Ojo, ¿No lo sabía? No. Sí. Pues sí, sale, sí que sale. ¿Pero salen todas las jugadoras de primera o solo algunas contadas? Sí, Creo que este año salen todas. Sí. De primera, pues habrá, y de, uy, habrá bastantes. Y de mucha, y de varios equipos de Europa y del mundo, ¿eh? Claro, de todos los países. Oye, a lo mejor sale alguna jugadora 13 de estas de las que todavía no se han anunciado, pero que tú sepas, si nos quieres desvelar alguna, no... Vamos, no tengo, escuchamos. No tengo la información. Si quieres dar alguna exclusiva. Por si acaso, nunca se sabe. No la tengo. Están pasando cosas. Gerard. Bien, Gerard. ¿Cómo se le va quedando? La escuela. ¿Cómo? Oye, una cosa, Chini. Mirando un poquito la tabla del grupo, ahora mismo vais terceras con una victoria y una derrota. Y luego el palmarés de goles empatado a 4 goles a favor y 4 en contra. ¿Cómo de cerca está la Rosaleda, sabiendo que quedan todavía 3 partiditos, pero con todo muy abierto? Porque vale que Ultimate no haya empezado del todo bien, pero todavía no se ha dormido. Rayo Barcelona también está ahí en la pomada y Xbuyer empatadas con vosotras. A ver, no está cerca, pero tampoco lejos. Está a una patada de balón y esfuerzo de aquí y de aquí. Así que con eso vamos nosotras al menos. No pensamos en la Rosaleda, pensamos en el sábado. Y no voy a mufar nada porque luego la lío. Así que... ¡Bien! ¡Perfecto! Vemos partido a partido, no avanzamos y ya veremos qué pasa. En la Rosaleda voy a estar. Sea como sea, sea jugando o bebiendo, voy a estar. Pues no. Si es la segunda, avisa que nosotros también estamos, ¿eh? En plan. Sí, sí. Pueden ser las dos. Primero jugar. Exacto, pero no sé seguro la segunda. Te sale. Mira, ve. Sale. Bueno. Oye, dice Mugrero, ¿cómo ves la. Que Mugrero es de México y claro, pues nosotros nos ve mucha gente de fuera, como ves, de Uruguay, de Paraguay, de México, de Estados Unidos, a esta hora y a las 5 también. Y claro, lo que están diciendo es, claro, ellos
la afición de aniquiladores y Pío, pues es lógicamente mayoritaria. Y dice, ¿cómo crees que tendrían que actuar los presidentes, en este caso, pues tu presidenta, y tu presidente, vamos a poner a los dos, ¿vale? ¿Cómo crees que tendrían que actuar para obtener también el apoyo de LATAM? A lo mejor no tanto como el de Pío, dice Mugrero, pero sí que cogiendo esa línea ahora mismo que está habiendo de afición por parte de LATAM a la Kings y a la Queens. Es que es algo relativo, porque al fin y al cabo yo creo que hay muchos presidentes que ya están haciendo por la comunidad, por atraer a esa comunidad y porque sigan queriendo al club, por así decir. Por ejemplo, mi opinión, hablo de Gigantes porque soy de Gigantes, pero también lo opino antes de serlo porque lo he vivido. Gigantes el primer split, últimos, 0 puntos, peor equipo de la liga y el más querido. Entonces, correcto, al fin y al cabo, ya no es solo resultados, sino es cómo tú te acercas a la comunidad. Luego hay otros equipos y otros presidentes que a lo mejor, por así decir, se la pasa más en el pueblo que en el Cupra. Entonces, hay como, yo creo que es un poco de ganas y de tiempo, porque también, obviamente, al fin y al cabo, lo que yo digo, sí que las comunidades muchas exigen que los presidentes no están, pero tenemos que saber que estos presidentes son famosos y tienen sus vidas previas a la Kings, que no es su trabajo principal, que es un proyecto que a lo mejor para muchos sí que les ha dado mucho más futuro y más salida de lo que a lo mejor pensaban, pero hay otros que ya tienen la vida resuelta antes de la Kings. Entonces tienen otras cosas, otros compromisos, yo pienso. Pero a mí me parece sorprendente lo de la comunidad de LATAM, porque yo no he seguido mucho, es verdad, en general a los presidentes, ahora los voy viendo más y tal, pero al fin y al cabo, Rivers, tanto Rivers como Juan, yo veo que hacen lo mismo que muchos otros presidentes, simplemente streams, estar ahí hablando con la comunidad, saludando, pero la gente los quiere por cómo son, ya no por todo lo que hacen, sino por la personalidad. Yo creo que eso también hace. Es que es un poco un conjunto de personalidad, de lo que tú das a la comunidad y de cuánto apareces y cuánto involucrado estás. Pero creo yo. Gerard es un cielo, ¿eh? Exactamente, hombre, por eso te digo. Es que la comunidad de Gerard lo ama, también te he de decir. Uh-huh. O sea, yo no he oído hablar a nadie, pero a nadie mal de Gerard. O sea, todos son buenas palabras porque es un tío muy generoso y es un tío que es buena persona, vamos, se le ve buena persona. Mira, yo con Gerard íbamos perdiendo un montón de partidos al inicio y éramos el equipo que más eventos y fiestas hacíamos. Entonces, por eso también se hablaba mucho de Gigantes. Y el que hablen, como dicen, que hablen mal o bien, pero que hablen. Pues también Gerard ha sabido hacer eso. Sí. Muy bien, en mi opinión. Qué bueno. Y contratar los timings de la daurada también, ¿eh? Que eso se lo ha dado espectacular, mi Jerry. Increíble, ¿eh? La y la chini en primera fila, ¿eh? Como tiene que ser, con el Uri al lado, sí, señor. Ahí, bien, bien, ahí, Gerard. Ahí. Estando delante. Que, chicos, os pido un poquito de silencio, por favor. Os pido un poquito de silencio. Tensión. Un momento. Cachondeo. Había mucho cachondeo. Mucho, y Álvaro no digas, Álvaro no hagas, Álvaro tal, pero es que la pregunta se las trae, ¿sabes, Chini? No, entonces, soy muy de fiestas, decís en Gigantas, vale. Os quiere mucho la comunidad, me parece también perfecto, pero cuando entras a los periféricos Royal, aquí no hay ninguna comunidad que te salve, porque a Serracanta, la comunidad no les ha preguntado. Claro, no les salvo. Y de hecho todo cayó contra nosotros. Pero da igual, esa pregunta se va a hacer igualmente, sea la persona que sea. ¿Viene una presidenta? Se le hace la pregunta. ¿Viene jugadora? Pregunta. ¿Estás? Pregunta. Y así. Son 2 preguntas y media. Y depende de lo que contestes, se puede liar o no. Vale, me gusta. ¿Estás preparado? Siempre. Buena respuesta. Primera pregunta. No, pero esta no era pregunta. Esta esa no era, ¿eh? Claro. Es como el genio de los 3 deseos, ya no vale. Has dado una. No. Esta no era ni la media. Te queda claro. Una. A la pregunta. ¿Cómo te gusta la tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla? ¿Qué contesta Chini? Que eso sea una pregunta me ofende.
con cebolla. ¡Excelente respuesta! ¡Primer excelente gol de la noche! Ahí, ahí. ¡Nuestra compañera Chini! ¡Ahí está, ahí está! Como tiene que ser. Y a la pregunta, si nos gusta cuajada o al punto, cuajada es, en plan, bloque. Y al punto, pues es así. He de decir que gracias a Dios mi paladar con los años ha mejorado como el vino. Así que me gusta al punto. ¡Vamos! Bien, bien. Segundo de Chini. ¡Vamos! ¡Andrea! ¡Chini López! Vamos, con a todo esto, he visto caras tristes con lo de la cebolla algunas. ¿A quién no le gusta la tortilla con cebolla? ¿A el quién hater no, le va no puede ser otro. Claro. Lo siento. Claro. Lo siento, aquí también entro yo. Mal en la liga. No. Lo siento por tener buen gusto y vosotros no, lo siento. Alguien tenía que tener el buen gusto en este sitio. Adiós, Paco, 10 segundos. Hala, a tomar por culo. Vamos a ver, tío. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Altoso. Qué facilidad, me encanta que tenéis de echar aquí a gente. Yo quiero aprender a hacer eso. Nos hemos copiado un poco de los árbitros de la explica. Como dice eso de pequeño Teji. Ostras, ha hecho una protesta aquí como los Equirbuyer. Buen palitroque, me ha gustado. Joder. ¿Ahí está? Han mejorado un poquito. Bueno, hombre, a ver. Poco a poco. Ahora al menos el balón en el penalti lo podemos poner nosotras mismas y no. ¡Díselo! ¡Dilo! Eso se la ha recordado siempre. Es que a todo le pasa a Gigantas, es que es increíble. Es verdad. Siempre, pero bueno, más contenido para mi canal, gente. Seguidme. Sí que sí. Todo el mundo a seguir ahora mismo en otra. Qué grande. Bueno, Alvarorio, sigamos. Claro. No quitemos el tono festivo. O sea, no empecemos a festejar cosas porque sí. Hay más. Queda la última. Y la última, no menos importante. Habías dicho dos, ¿eh? Ya van cuatro, pero bueno. Dos y media, es la media, esta es la media. Vale. Si tuvieras que nominar a una compañera de tu equipo o de otro equipo, compañera, staff, presidente, algo que podamos nosotros gestionar para que viniera a los... No nos digas Gerard porque sabemos que no puede venir, ¿no, hombre? Bueno, claro. Si nos traes a Gerard, cojonudo. Si tú de qué traes a Gerard, yo te. Bueno, en Málaga te invito a un espeto de lo que te haga falta. Vamos, Chini. Si traes a Gerard Romero, me como la tortilla con cebolla. Eso hace falta. No consigo ni yo hacer los directos con Romero. Conseguí el otro día lo de la Champions de milagro. Y... Hostia, que estuvo guapísimo, por cierto. Venga, dale la pregunta al Baronio, por favor. Venga, va. Ahora contesto a lo de la Champions. Claro, yo te diría Esther Solá, pero no la meto ni en mis directos. No creo que quieran meterse en un directo. Así que ¿a quién podemos nominar que quiera venir a un directo en general? ¿Tiene que ser jugadora o jugador? No. Jugadora, está. Sí, lo que quieras. O incluso alguna presidenta que se quiera pasar. Claro, es que estoy pensando a alguien que se vaya a querer pasar y que dé juego también. Guay. A mí se me ocurre uno. Pero tú no eres el invitado, Teji. Por eso, eso te iba a decir. ¡Hala, toma por culo! ¡Hala, venga! A comer tortilla a casa. Es que no quiero decir un nombre para que luego no venga. Yo puedo intentar a ver si conseguimos a Uri Pons. Estamos en mente, sí señor. Porque es de los que más juego puede dar. Pero sí que es verdad que últimamente... está menos conectado en stream. Así activo. Que te lo intento gestionar. Si no, tú dile no que Teji. Dile, Teji Rodríguez me ha dicho que te recuerde que te pases. Que ya estaba hablado de antes. Ya estaba, perfecto. Entonces, le voy a decir que entonces que se baje los humos y que entre. Ahí, al barro. Bájate dos tornitos y vente para acá. Bájame un par de marchas. Don't towns. Bueno, fenomenal. Quitamos la música. Un aplauso para nuestra invitada. ¡Qué bien! Nah, impresionante. Gracias por la invitación, es muy top. Y a los que visteis lo de la Champions, he de decir que empecé bromeando, pero ya me puse nerviosa y todo lo demás después de Ter Stegen 2 iba en serio. Lié una brutal. Pero bueno, no pasa nada.
Para el gafas y aprendiéndome, vamos, todo. Te salió muy bien, no te preocupes que te salió muy bien. Menos mal que la comunidad Gijate me tiene cariño, porque si no... Claro. Y que, coño, que el tono era muy bueno. Que tú no te preocupes que... Así sí, Chile. Poco a poco en ese aspecto. Me gusta el feedback. Bueno, Gerardo, tú que has hecho la gestión y te lo agradecemos delante de la propia invitada, el hecho de que hayas traído pues a esta persona tan estupenda, porque la verdad es que lo hemos pasado súper bien y ha estado guay y nos ha encantado, la verdad, y el chat, pues todas las cosas bonitas que te ha dicho, yo creo que las avalamos todos y cada uno de los que estamos aquí presentes. Así que, Gerardo, si quieres despedir a nuestra invitada, que se va en directo, ¿no? Que creo que vas a seguir todavía. Sí, 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 me queda Joseo. Le queda tiempo todavía, ¿no? Pues venga, Gerardo, si quieres. Que ha sido un placer charlar contigo, Andrea, conocerte un poco más, conocer un poco tu vida, tanto a nivel futbolístico como conocerte un poco, pequeños detalles, ¿no? Que también nos da Álvaro un poco, ¿no? Al final, con esa mini-sección. Y nada, la charla, top, la verdad. Ha superado mis expectativas, pero yo la tenía aquí y se sale. O sea, brutal, brutal. ¿No le diréis lo mismo a todo el mundo? No. ¿Eh? No. De hecho, no. Puede mirar los streams. Puede mirar los streams, que yo, la verdad, súper entretenido. De hecho, son las 11:20 de la noche ya. Me ha pasado ya volando el tiempo. Sí, ya. Nos has dejado sin tiempo para debatir cosas importantes, como las sí, entre nosotros. Donde pueda meterme yo con la gente, pues nada. No pasa nada. Después de saber que te gusta la tortilla de cebolla, la tortilla sin cebolla... Ya, sí, las demás secciones no son importantes. Es Paco. A tu te baneamos, chiste, te baneamos. Hasta mañana. No, muchísimas gracias. Ha sido, la verdad, un placer. Está súper entretenida. No me he dado cuenta ya que eran las 11:20. No, sí, ya me ha pasado igual. Y nada, a ver si conseguimos que venga Uri. Y un placer, a ver si os veo por Málaga o por el Cupra o por algún lugar. Nos vas a ver. 100%. Eso espero. 100%. Y el contenido hacemos ya para otras redes, ya que estamos... ¡Epa! ¡Sí, señor! Un TikTok o alguna cosilla ahí... Un ping-pong tonto... Claro, un... Cuidado, que a nosotros nos gustan esas cositas, Que nosotros cuando nos ponemos esa camiseta de ahí, nos ponemos tontorrones con un micro en la mano... ¿Cuál has señalado? Esa, pues es que tengo muchas. Ah, periférico, claro. Y al lado he dicho, uy, con esa no, No, tengo muchas, no te preocupes que están todas. Están Paco, el me falta la de Gigante, Gerard Romero, aquí te estoy esperando, ¿vale? Yo estoy esperando que salgan a la venta las de Gigantas. A ver. Es verdad, ¿por qué no hay todavía merchandising? Esperamos que salga pronto, pero no sabemos. Ojalá. Pues nada, chicos, encantada de nuevo. Y si algún día tenéis un hueco que alguien os cae, yo encantada. ¡Ay, qué bien! Hombre, por favor. Sí, es lo que te íbamos a decir. No lo digas dos veces que te metemos en nómina. Pero entonces, hater, tú te tienes que comer una tortilla con cebolla. ¡Toma! Por ahí no nada, pasa. Nada, ¿eh? Se te perdona. No podía ser todo bueno. Qué crack. Pues nada, que tengas buen directo. Y nada, estamos en contacto, ¿vale? Porque te tomamos la palabra. Yo ahora te veo, que yo voy para arriba ahora para tu directo. Así me gusta, ahí. A ver qué está haciendo esta gente. Nada, un saludo a todos y que vaya bien lo que os quede de directo. Siento haberos gastado el tiempo. No, joder. Chao. Muchas gracias, chicos. A ver si salís de aquí, que esto es nuevo. Te sacamos. Ahí está. No pasa nada, te echamos nosotros. Qué crack, tío. Vaya crack, Sí, totalmente. Es que mira la hora, es que lo que digo, se me ha hecho súper ameno porque mira la hora, era las 11:20 prácticamente ya, digo, pero ¿en qué momento ha pasado más de una hora? O sea, brutal. Bueno, la verdad es que qué maja es la gente que estamos conociendo, la verdad es que en la cercanía da gusto, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a continuar, ¿no? Alvaronio, yo creo que tenemos que seguir, que nuestro programa sigue. Sí. No sé con qué queréis que empecemos en particular, pero tenemos varios temitas. Una sección exclusiva propia. Sí, venga, ¿qué has conseguido? Que
¿Qué ha conseguido, qué Paco? Bueno. ¿Qué ha conseguido? ¿Cómo? No, que ha conseguido una exclusiva en un sitio en el que ha dicho que ha estado. Ah, por eso quería, tenía dudas de qué sacar adelante. Si sacar su exclusiva o... No, hombre, la exclusiva vamos a... precisamente porque es exclusiva, pues vamos al a... Al final, al final, poquito, sí, ¿no? Sí. Lo bueno es hacer esperar, sí. Claro, claro. O sea, vamos a esperar un poquito. Yo creo que Nia, que tiene cosas que contarnos, pues que nos vaya introduciendo. Y ahora ya vamos a dar la exclusiva para que así la gente pues esté ahí, ahí un poquito, ¿no? Dice, ese respeto se merecen sus invitadas e invitados. La verdad es que sí, nosotros estamos encantados, estamos teniendo muchísima suerte y la verdad es que estamos encantados también con la comunidad, que hacéis preguntas y que está súper guay, mugrero. Sí, Nia, ha habido un tiempo. Montón además. La gente súper activa aquí. Sí, es verdad, ¿eh? Ha habido muchísimo movimiento en el chat, muchas preguntas del propio chat que creo que incluso eran hasta mejores que las nuestras en algunas ocasiones. Y también muy informados, ¿eh? O sea, la gente del chat se prepara cuando saben que viene Mugrero es mi padre, literalmente, vaya. Sí, sí, da gusto, así. Sí, sí. Bueno, chicos... A ver, la que va Nia. Que no, deja, por eso, deja Nia. Por eso es que te iba a decir que lo iba a decir. Digo, es jueves y como cada jueves tenemos Nia News. Así que adelante, señor Nia. O Álvaro Nia contando tal o Teji quitándome el puesto de ojos. Esto es la polla, pero, macho. Y es que ya me voy a autobanear, tío. Te vale, Nia, por favor. A ver si no lo alargamos demasiado, que al final estaremos aquí hasta la una. Venga. No. Venga, va, grandes. Primera noticia, va. Vamos a hablar un poquito sobre el tema de Ibai, ¿no? Que recientemente, no sé si querrás poner el vídeo, comunicó que estaba un poquito cansado del tema de la Kings League, ¿no? Se le ve un poquito agobiado ya, un poquito cansado del ambiente también. Y bueno, también viene de tener un poquito de problemas con el tema de COI, ha habido un poquito el tema de los dineros y demás, ¿no? Por allí. Y bueno, ha anunciado hace poco que es posible que se vengan cambios, y que se va a salir. Dijo ese comentario y no se sabe todavía si quiere decir que va a salir del tema de Kings League, del tema de COI o así. Pero a mí esto es un poquito... ¿Le escuchamos o no? Sí, si quieres ponerlo, que es cortito, o sea... ¿No se escucha? No se escucha nada. ¡No se escucha! Dale volumen. No se escucha. No, vale, porque es ventana, entonces nada, no. Cuéntanoslo y voy. Ah, vale. Bueno, si lo quieres dejar reproduciendo, que también sale los subtítulos. Sí. Y así la gente lo puede ir viendo. No lo tengo en internet, espera, que voy a meterlo. Tú sigue, vale. Cuéntanos. No, después de lo dicho, ¿no? Que después de todos estos problemas que he tenido y demás, bueno, he comentado un poquito que se está yendo las ganas de la Kings League. Y la gente le decía, porque ha perdido más con porcinos que con koi, y no el rebate que diciendo de que ha ganado mucho más con porcinos que con koi, pero que actualmente tiene muchas más ganas de koi. Y aquí lo que quería preguntar un poco con vosotros, ¿no? ¿Creéis que Ibai se puede estar llegando a plantear? Él comentó de que había un gran proyecto detrás, que todavía no se había dicho, que está trabajando muchos proyectos. ¿Creéis que puede llegar a dejar la Kings League o delegarla para centrarse más en koi? Que parece ser que ahora mismo va un poquito más por ese rumbo. Sí. Yo también lo creo. Yo digo que sí. También lo creo que fue un poco raro. El directo que tuvo con Rubius, Canecro y demás, fue un poco raro. Y se vuelen cositas allí. Yo digo que sí. Si se sigue quemando, lo más seguro, al 90% que sí. Pero es verdad que se está como apartando un poco ahora. Está en perfil bajo, no va a los programas, tal. Está un poco como... dejándolo de lado para eso, precisamente para no quemarse y no irse. Entonces, si sigue un poco así de lado y tal, igual en un par de meses o tres le vuelve un poco esas ganas, ¿no? Pero Gerard, yo ahí, por ejemplo, también creo que tienen que apartarlo. Es decir, no es tanto apartarme yo e intentar que no me salpique como, por ejemplo, lo que ocurrió el otro día con el chupchullo de lo de Málaga. ¿Por qué tiene que estar Ibai en portada si Ibai no fue ni al programa? ¿Por qué tienen los medios que sacar? Además, es que el problema es también los medios de comunicación tradicionales. Vamos a dejar a Ibai llano, vamos a tranquilizarnos un poquito, porque no sabemos lo que tenemos en España. Tenemos una mina de oro. Una mina de oro, tanto económico como social. Y no paramos de meterle caña. Al final, tanto va el cántaro a la fuente
¿Qué se rompe? También te digo, ¿tú crees que no lo han hablado Piqué, Ibai, no sé si ahora durante el verano o lo que sea, de eso, que se mantuviera un poco más apartado para que no se quemara? Yo creo que sí, sinceramente. Yo creo que a partir de lo de Coy sí lo han hablado. Sí. Yo creo que lo han hablado. Porque también Gerard Romero lo dijo, creo que en la charla con Jordi Wild, que estuvo un momento que también casi lo deja, ¿eh? Sí, en abril. Pero habló con Piqué. Claro. Por eso digo que yo creo que Ibai y Piqué han hablado también. Es que yo soy de los que piensa de que desde el principio Ibai estaba en el proyecto de la Kings League por quién es y por darle el primer ese empujón a la Kings League y luego en plan lavarse las manos o lo que sea. Pero yo creo que Ibai estaba ahí un poco por hacer el favor a Piqué y porque están los negocios juntos. Pero yo creo que Ibai desde un principio, si hubiese sido el proyecto de otra persona, no hubiese entrado, ya te lo digo yo. Vlad y Vegetto acaba de dar con la clave, ¿eh? Sí, yo pero yo no creo que lo deje, sino que delegue un poco más y que se aparte como se está apartando ahora. Si no, no esté tan activo, no ir tanto al chup-chup y todo el rollo, ¿no? O sea, lo que está haciendo ahora. Pero dejarlo como tal, no. Pero yo creo que sí que apartarse y delegar más. Vamos a hacer un pequeño inciso, perdonad. Vamos a hacer un pequeño inciso. Nos vamos a despedir de Gerardo, que se tiene que marchar. Gerardo, oye, muchísimas gracias por la gestión. La verdad es que nos has hecho disfrutar, ¿no? Durante una hora y media de una invitada top y todo ha sido gracias a tu gestión, así que un aplauso para el compañero. Y no, nada, no me hagáis esto, no me hagáis esto, que a mí tampoco me gusta. Soy como Álvaro. No. Cuídate mucho, tío. Chao, chao. Un placer estar por aquí, como siempre. Un abrazo, descansa, amigo. Bueno, Alvaronio coge las riendas, que ya esto es tuyo, así que venga, dale. No, estamos debatiendo de este tema todavía. Sí, lo sé, pero que lleva ya ahora un poco la... que eres el jefe de contenido. La batuta. Pues, un poco pues eso. La sensación que a mí me da también es un poco de... Tíos, tengo una apatía encima con esto porque... Vale, sí... Es un proyecto deportivo, yo quería tener un club de fútbol, de alguna forma lo tengo. Tengo oportunidad de ganar triunfos, pero no estoy compitiendo en lo más top. E Ibai es un tío muy ambicioso. Ibai no se conforma con lo que le dan. E Ibai quiere ir a más. Y lo que está preparando, no sé hasta qué punto va a ser, porque el parque de atracciones que ha montado Ibai Llanos en torno suya parece que no tiene límites. Entonces también hay que evaluar un poquito... ¿Cuál es el siguiente paso que puede dar? Si lo va a dar en consecuencia cargar otra cosa más a las espaldas o si va a decir, mira, para mí la Kings ya ha concluido un añito de experiencia, que eso es otro tema. La velada, quitando, no meterlo en el saco la velada, porque decir, la velada también pierde, mentira, la velada no pierde visualizaciones porque cada vez gana más. Pero eventos de gaming en los que, yo que sé, un Tortilla LAN, un Twitch Rivals, un Squid Crack Games, o sea, cosas de estas van para abajo. La Kings League y la Queens League no es que vayan para abajo, están encontrando un punto de estabilidad que es diferente. Pero claro, para Ibai eso no le vale, porque Ibai no quiere un punto de estabilidad, Ibai quiere siempre ir para arriba. Y no está mal, no está mal ser ambicioso en la vida, pero claro, cuando ves que encima tienes enquistado esto, y tienes un proyecto del cual puedes explotar todavía muchísimo más tu marca personal dentro de un club de eSport que tiene una afición brutal, puedo llegar a entender que tengas más interés en explotar esa faceta. ¿Y qué algo más debes saber que todos los que estamos metidos en eSport? Sí. Algo más tiene que saber. Pero... Iba a decir algo. Yo creo que también se le ha juntado todo. Se le ha juntado que Koi está yendo mal, han salido los rumores del tema de... la gestión de por parte de Infinite de antiguo Rogue. Sí. Todo ese tipo de cosas. Se le ha juntado pues todo el tema pues de ahora Porcino, la Kings League, que lo que dices tú, que se está estabilizando un poco y a lo mejor no va muy para arriba, que cada vez hay más contenido, más programas, más cosas de la Kings League, que a lo mejor también es como, oye, quiero hacer también mi contenido, tiene que hacer 1000 eventos, hace 1000 cosas, es como, igual también que... el chaval necesita un poco de... Y que también la suerte no le ha corrido de su cuenta, date cuenta que él ha tenido que llevar dos equipos, tanto a la final de Barcelona como a la final de Madrid, y al final... Pues ahí tiene que no ha conseguido nada. Bueno, de hecho, por si no, el único trofeo que tiene es el que yo gané el otro día en la carrera del modo carrera del FIFA. O sea que, sí, la Copa de la Kings, para ser más exacto.
a ver si es verdad y conseguimos, nos lo mufamos y cosas ahí. Pero de momento es eso. Yo creo que es que le ha venido todo junto. Ha sido tanto el haber perdido, haber hartarte de nada para morirte en la orilla en la Kings. Luego el tema de Koi que salió justo la misma semana. Es que al final, acaba, bueno, lo que acaba de decir Antoine, que se ha deprimido cuando los dos proyectos no acaban de arrancar. Yo lo es eso. También, A ver cómo acaba saliendo, pero la verdad es que a mí muy agradable, ya sabes, como fan aférrimo de Ibai, no me es esta situación y sobre todo no me es agradable el yo meterme un lunes a buscar el After King o meterme un viernes a buscar el chuchu y no verlo porque es que no tiene ganas. Cuando era el arma de aquello, junto con Spurs y con los Bullers. Yo creo que también ya están explotando, lo que hablamos ayer, están explotando tanto el contenido y el hacer tantos directos, tantos programas, tantas cosas, que es como, es que ya está, ellos están, se les nota cansados, es que se les nota que no les interesa, o sea, es que no les interesa. Nia, ya tengo todos los vídeos preparados, me vas diciendo lo que voy poniendo, ¿eh? Que los tenía pues fuera. Vale, bueno, de lo de Ibai, ¿quieres poner? ¿El de TikTok? ¿Ponemos el de TikTok? Sí, ponlo. Ya ponlo, a ver, claro, así vale. Lo vemos. Venga, sí. Pues vamos a verlo. Sí, pon este, así vemos sus palabras. Espera, no sé si es este, pero ahora ya lo confirmo. Un momentito. Este es. Estás dolido, Ibai. No estoy dolido, Dux. Estoy cansado, la verdad. A mí, en parte, se me han quitado las ganas de la Kings League. No estoy dolido ni no dolido. ¿Sabes cuál es la realidad? En Porcinos he ganado mucho más que con Koi, por ejemplo. Y tengo muchas más ganas de Koi que de la Kings League. ¿Me lo explicas? Porque a lo mejor te crees que me ha quitado las ganas el perder de la Kings League. O sea, la Kings League no he parado de ganar. Hemos hecho primero, segundo y primero. Luego hemos perdido en penaltis o en el último minuto. Bien, perfecto. Pero ¿me lo explicas entonces? Porque es, he palmado mucho más que con Porcinos. Y el otro me apetece mucho más. Y no hemos parado de perder y de perder y de perder. Y el otro tengo unas ganas que flipas de volver a competir. Pero que flipas. Y con Koi soy consciente, muy difícil que yo gane alguna vez, ¿eh? Muy difícil. En la Kings League, bueno, he estado ahí, a nada. Penaltis en semifinales. Lo hemos tenido ahí cerca de llegar a una final, por ejemplo. Señores, tengo la clave que lo ha pasado Alex por el grupo de WhatsApp. Ese vídeo que acabamos de ver, yo creo que está muy relacionado con el vídeo que ha pasado Alex. Y creo que va más allá. No se queda en tanto en estoy desmotivado con la Kings, sino que está decepcionado con personas de la Kings. Yo creo que va más por ahí los tiros, ¿eh? Porque ojito. Ahora la que puedas poner el vídeo, voy presentándolo un poco por lo que he visto. Siente que hay ciertas personas que no nombra que piensa que él y Piqué hablan durante todo el after o durante todo el chup chup. Por lo tanto, ha dicho: ok, pues yo me borro y habla todo lo que te dé a ti la gana. Eso lo dijo, lo escuché. Creo que ya sé que hay clipes. Entonces, creo que van mal los tiros por decepción de otros compañeros. Igual también es, bueno, aparte de eso es porque desde el minuto cero la gente lo ha tomado como el proyecto de Ibai y Piqué cuando no es así. Es que, o sea, es que bueno, eso también cansa muchísimo. Bueno. Es a ver, yo no lo veo así porque Ibai no se implica en nada de la gestión de la Kings League, nada, y eso te lo puedo asegurar yo. Pero cuando evidentemente llegas a tu canal cuando y presentas las finales de Málaga en tu canal, pues ahí es cuando yo entiendo que se puedan mosquear las cosas y se digan la Porcinos League. Bueno, eso ya es diferente. Eso ya es gestión de otra cosa. Ya, bueno, ya. Os pongo el vídeo. Sí, porfa, sí, porque hay que no escucharlo. ¿No lo has visto, Tajim? No, lo acabo de ver. Hace los que no les tengo bien se lo pasan mejor. Los presidentes que tienen un montón de ganas de hablar hablan más. Y yo me quedo en mi casa de puta madre que me apetece echarme un LOL. ¿Habéis visto? Si es que ganamos todos, coño. O sea, es que no hay ningún tipo de problema. No. Yo decía antes alguno que cuando yo iba solamente hablábamos Piqué y yo, pero no te preocupes, que me quedo en mi casa, tú. Ahora habla todo lo que quieras. Cuéntame qué te parece la actuación de Paul Zapata. Tanto va a encantar a la fuente que al final se rompe. Si es que estoy harto de decirlo. Espera. Hablar de fútbol.
Sí, porque no hemos oído lo del final. Incorporación de David López en el lateral zurdo de Gigantes, que ya veo que os gusta mucho hablar de fútbol. Está muy dolido, ¿eh? Es que está muy eso dolido. Eso también lo comentó, o lo escuché hace tiempo, que también lo dijo, que había gente que se quejaba de que él robaba todo el protagonismo y que los demás no hablaban. Y él decía, bueno, pues si no hablan ellos, hablo yo también. Claro, ¿y por qué no hablan? ¿Te están quitando voz? No, mete cuchara. Claro. Si es que, ¿qué pasa? ¿Que te estás enfrentando a uno de los posiblemente mejores comunicadores del país? Si tú no lo eres o no estás al nivel. Es que es muy fácil hacer vídeos en YouTube, también te digo. Me parece cojonudo. O contestar a un chat. Si es que me parece cojonudo. Pero, tío, no te quejes de que te está quitando protagonismo. Porque tú estás en un programa que es un debate. Si tú no sabes debatir, entonces no vayas a un debate. Yo no creo que sea culpa de Ibai. O sea, para mí Ibai hace lo que tiene que hacer. Entrar al debate sí. Y entrar al pique. A que con el Kun sí se pica. Claro, porque el Kun también le entra al trapo. A que con DJ Mario también cuando puede. También. Lo que ocurre es que es muy difícil mantener el pique cuando estás en una videollamada versus cuando estás en plató. Pero claro, es que todos somos, o sea, todos queremos todo. Queremos tener el programita, queremos tener el plató y yo ir cuando me dé la gana para ir a un lado o a otro. Pues no, señores, esto hay que cuidarlo. Si es un proyecto muy grande, también tenéis que saber dónde poner en la balanza las prioridades que buscáis. Es que eso. Es que al final si te pones a mirar el Aftershoot este que hubo raro del día de la diada, yo personalmente cuando estaban todos en casita tranquilos de chill hablando uno con otro, incluyendo jugador, incluyendo staff, yo eso lo disfruto más. Yo para qué necesito que yo entiendo que el plató haya que explotarlo y más ahora que es nuevo y es precioso, lo que tú quieras, te lo compro, lo que tú quieras. En cuanto a contenido, es una mierda. No tiene absolutamente nada que ver con el After King de la Diada. Yo el After King de la Diada lo disfruté. Claro. Y ahora me lo tengo que ver porque tengo que coger apunte porque el viernes tenemos un informativo. Pero no tengo ganas de ver un After King. El viernes que es mañana. Correcto. Y a ver qué tal. A las 7, ¿eh? A las 7 empezamos. Bien, Vladi Vegeto también. Es que ha habido muchas cosas en cuanto a lo de la gestión, el tema deportivo. ¿Puedes ponerme un mensaje de Vladi Vegeto otra vez, porfa, que lo leemos? Dice, me gusta cuando Ibai le tira el palo a Aniquiladores diciendo que lo que le ayudan y el CEO es de Aniquiladores. Vamos a ver. El CEO realmente no es de nadie. O sea, ni Uriol ni Jerry son de ningún equipo. Ni apoyan más a uno o a otro en función, como se está viendo, de lo de la Porcino League, porque tienen negocios, lo que tú quieras. Si hubieran tenido negocios, ya Porcino hubiera tenido su copa. Pero no hay por dónde cogerlo. Ellos lo único que quieren es show. Lo único que quieren es espectáculo. ¿Y quién da espectáculo? ¿Quién da show? Pues hay tres personas. Sammy Rivera, porque tiene una comunidad impresionante. Juan Guarnizo, porque tiene una comunidad impresionante. E Ibai, porque tiene una comunidad impresionante. Y de ahí, de esos tres, luego tenemos distintos escalones. Está Digref, que es impresionante también lo que arrastra, Mario, lo que quiera. Pero son tres filones. Es normal que si se enfrenta uno con el otro, lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el tema de Porcinos con Aniquiladores, con el tema de los jugadores, al final, pase esto. Pase que si se enfrenta una de las comunidades más activas con una de las personas que más está, acaba rompiendo. Ibai ya no fue el mismo que tuvo pelea con el Kun. Bueno, ese tipo de peleas hay que vérsela porque pelean en la cámara y luego a la media hora estaban cenando en un restaurante de Barcelona. Claro, pero... es que... A ver, que liarse a voces no significa que te lleves mal con alguien. Es que parece que la gente es como, te chillo, te digo que eres una pedazo de mierda y ya por eso te odio. No tiene nada que ver. Yo lo veo totalmente así. Bueno, Nia, creo... siguiente noticia. Sí. Bueno, y lo hemos tocado un poco en la entrevista, en verdad, el tema de las votaciones del MVP. Como ya sabéis, ha habido un poquito de queja, ¿no? Por parte de Digref, que habló, creo que ya lo habló otra vez, y volvió a salir con el tema, ¿no? De que no era justo, de que no premiaba el rendimiento al jugador, sino que al final, como cada equipo tiene una comunidad más grande o más pequeña, pues al final lo que premia es la comunidad, ¿no? Lógicamente. Bueno, al final bueno, lo habéis dicho también, lo he dicho antes, al final se ha discutido el nuevo formato para el MVP,
y se ha hablado de que va a ser 33% voto presidente, 33% de los 120 jugadores y el 33% del voto de las comunidades. Aún así, ya también ha habido quejas, porque claro, es lo que han dicho, que no es la forma más objetiva posible, ya que ni todos los presidentes ven todos los partidos, ni todos los jugadores, ni las comunidades van a ver todos los partidos. Y lo más normal es que cada uno vote para su casa. Bueno, al final es lo que hemos dicho antes. O sea, se tiene que involucrar a la comunidad, ¿no? Así se ha hecho la Kings League y es lo que se quiere. Pero sí que es verdad que, lógicamente, no es objetivo. No sé si... Esto de Axel, ¿por dónde nos lo pasa Alvaronio? Dice, tengo que una imagen mencione... En Twitter, que suba, que nos la envíe por mensaje privado. Arroba Periferroyal. Envía por mensaje, mándanoslo por MD a nuestra cuenta de X, que la tienes ahí abajo, o bien en hola@valientesemprendedores.es, también nos lo puedes enviar por correo, ¿vale? Me tenéis que abrir MD ustedes, con que nos sigas es suficiente, creo. No, de todas formas, es que... Vale, si lo puedes ir viendo, Alvaronio. Sí, se lo hago yo, no te preocupes. Vale, mientras tanto, Nia, seguimos. No, al final eso, ¿no? Que al final, en un principio, no sé si se ha implementado, sino se habló como mínimo el tema del sistema de votaciones. No sé si creéis que habrá una forma más objetiva de hacerlo, pero yo creo que al final siempre va a haber alguna queja por parte de algún equipo. ¿Te pongo a Digref o no es necesario? Sí, ponlo, sí, así. Vale, pues vamos a ver el tema de qué es lo que dice Digref. Y empezáis a debatir. Sí. Vamos a darle volumen a esto. Y a calentar, porque he vuelto a poner en Twitter que el sistema de votación del MVP de esta liga es una pedazo de puta mierda. Vaya. Y lo digo abiertamente. ¿El cual? Es vergüenza el sistema de votación de MVP, porque no premia el rendimiento del jugador, premia otras muchas cosas que a ciertas comunidades les cuesta entenderlo, y yo lo entiendo porque son las comunidades que están favorecidas por ese método de votación, pero es un facto que no termina de premiar el rendimiento del jugador, sino otras muchas cosas que no deberían, pueden ser importantes, pero no deberían de ser tan importantes. Lo he puesto en Twitter, obviamente el tweet está teniendo la... Bueno. ¿Qué creéis? ¿Puede haber alguna forma mejor de hacerlo? Sí. Pero 100%. Axel, una cosa, ¿esto que me has pasado qué es? Es una imagen respecto a los MVP, que es una estadística de espectadores barra votos, que es una barbaridad. Vale. Digo, estoy viendo aquí unas cifras mareantes que no sabía muy bien qué estaba haciendo. Faust, te lo paso... Pásemelo por el interno y si quieres lo ponemos. Mientras tanto vamos a leer a Humor Tomillo porque dice algo interesante. Dice que el día de la diada muchos presidentes no sabían que no se iba a hacer la After Kings. Sobre la marcha les dijeron que el siguiente día, los presidentes dijeron pues no, esto no se hace cuando ustedes les dé la gana. Y Gerard se fue al directo de Ibai a anunciar lo de la final. Ojo. Están pasando muchas cosas que no entiendo yo. Y creo que aquí cada uno está tirando de un lado, ¿eh? Algo de tensión debe de haber, ¿no? Sí, es que también yo creo que también está pasando que a Piqué se le está viniendo muy arriba el tema de presidente, de como es mi liga, hago con ella lo que quiero. Sí. ¿Sabes? Ahora cambio, ahora pongo aquí, todo aquí, hago esto, hago lo otro, y si afecta mañana me da igual, os jodéis. Y si esto es verdad, no lo sé, o sea, no, porque no he visto nada. Si esto es verdad, es un claro ejemplo de que sí, ya estaba planeado, por mucho que sea el Día Nacional de Cataluña, es igual que el de Andalucía, que el de la Comunidad de Madrid y demás, y ha habido programas y no pasa nada. Y aquí han dicho, claro. Y han dicho aquí que no se hace, pues entonces, claro, el resto de presidentes ha dicho, oye, pues es que igual esto o lo tenéis que poner... Si se hace un planning de toda la temporada con los programas y las cosas que hay, como debería ser, igual esto no lo podéis hacer así como así, por mucho que a vosotros salga de abajo, ¿sabes? O sea, me refiero que es que yo creo que está viendo un poco lo que dice Álvaro, están tirando de los dos lados hasta que la cuerda haga pum y se vayan unos para los otros, otros para otros y se caigan todos de espalda. ¿Creéis que esto puede, o sea, esta pequeña desestabilización, esta pequeña corrección o de alguna manera, no sé cómo llamarla, puede poner en peligro el sistema de Kings y Queens? No, porque lo va a corregir Oriol a las bravas.
si hace falta. Es que madre mía, menos mal que Uriol está para poner orden muchas veces, ¿eh? Las cosas como son. Yo creo que se han juntado uno que es un descabezado como Piqué con uno que la verdad es que tiene las cosas, tiene dos dedos frente y sabe lo que se juega y lo que no se juega, como es Oriol, que se ve un tío que sabe manejar estas cosas, pero claro, igualmente, es que hasta que pase, porque por mucho que seas un tío así... Claro, pero ¿cómo va a afectar, por ejemplo, lo que está diciendo el... Ah, vale, nos lo ha mandado al mail. ¿Cómo puede afectar, por ejemplo, el hecho de lo que dice el chat, ¿no? Que efectivamente viene la Kings League Américas. En teoría, en esa Kings League, los presidentes, los equipos van a llegar pues con una ilusión renovada, lógicamente, porque es algo nuevo, eso siempre pues, es un poco especial y tal. Llegar a... Bueno, pues a la Liga Española, que ya es el tercer año, por decirlo de alguna manera, y que parece que está habiendo determinadas, o por lo menos da sensación de agotamiento por parte de algunos presidentes. Es pregunta, ¿eh? Yo pienso que podría llegar incluso a eso, podría llegar incluso a quemar Faustino, la verdad. O sea, si nos ponemos a analizar... Y más pronto que tarde, además, ¿eh? Sí, es que parece que han pasado, como has dicho, 3 años, pero es que han pasado 9 meses. Sin duda, sí, por eso ponía lo de las comillas, efectivamente. O sea, es que imagínate, es que lo que has dicho está como anillo al dedo, te explico. Si en 9 meses hemos sufrido, por así decirlo, entre comillas, la intensidad de 3 años, ¿qué pasará en 3 años? ¿Habrá ya presidentes con canas? ¿Habrá alguno calvo? O sea, sin hablar. ¿Alguien dijo que te digo yo que de aquí a 3 años, si no ha desaparecido la liga, solo queda 1 o 2 presidentes de los actuales? ¡Ay! ¡Como mucho! Vamos, ya te lo digo yo. No creo que desaparezca porque la verdad es que es un producto que está bien pensado, que mueve mucho y demás. Pero yo creo que los presidentes se van a lavar las manos, los equipos seguirán los mismos. Pero si ahora cojo a mi colega Joselito, que sabe de esto, le pongo como presidente, CEO, lo que sea, y a tirar, ¿sabes? Como han hecho con la Queens, que han buscado un presidente nuevo, una presidenta nueva, buscarán a otros, ellos serán los dueños de los equipos, pero buscarán delegarán a quien sea tal, eso es. Porque ya te digo yo que no aguanta, es que más de uno el año que viene no lo termina, ya te lo digo yo. Sí, sí, sí. Pero vamos. Pero o no lo termina de aquí o no lo termina la Queens. No. Una de dos. Sí, sí, sí. Y con respecto a Américas, yo creo que van a salir ellos, Américas muy reforzado, porque espero y creo que Piqué no va a estar tan encima ni todos los días allí, ni haciendo todas las cosas allí. Va a tener como su propio gestión, su propio... ¿cómo decirlo? Su propio presidente honorífico, por así decirlo, que será de allí o algo lo que sea. Y a lo mejor no será tan como aquí, pero no sé yo. Fijaros lo que nos manda Asel. Esto no tiene precio, Asel. Joder, macho, literal, esto es un currazo. Una comparativa de cantidad de viewers de cada presidente respecto a los votos que ha habido en MVP. Claro, no. Seguidores en cuentas. Seguidores sí, en Twitch y Twitter. No, esto es una locura. O sea, es que si os ponéis a analizar... Tío, ¿cómo se diferencia? O sea, si claro. Dios, le saca 13.000 de diferencia en cada jornada, tío. El tema es que las comunidades de LATAM están muy... Claro, esto molaría mucho verlo de cara a la Américas. A ver cómo ahí seguramente estará más igualado. Claro, claro. Pero es muy heavy, ¿eh? Porque te paras a mirar... Algo todo... muy importante... con respecto a lo que hemos estado hablando, que ha puesto ahí Vladi Vegeto. No ha sido Axel, perdón. Es que gente de fuera que quería entrar en la Kings League como fuese o en la Queens League, como Papi Gaby, han dicho ya públicamente que están súper contentos y muy felices haciendo cosas fuera de la Kings League con lo que tienen ahora y demás. Y que no se meterían ni de coña ahora. Es como, yo me lavo las... Antes quería, pero ahora me lavo las manos porque... Y ellos sabrán porque, bueno, Papi Gaby tiene a los Buller, tiene
a Spursito, que son amigos íntimos, a Adri, a DJ Mario, que se lleva de puta madre. O sea, que además que tiene que saber cosas, tiene que saber de mierda, que tiene que haber ahí, para decir, yo me lavo las manos. Me acuerdo el día que le presentamos en el kiosco todo el logo, la camiseta, que le hicimos ahí todo. Y que le hizo una ilusión y dijo, pues si lo hacemos, me fliparía llevar estos colores, tal, no sé qué. Y ahora, yo si me llaman ahora, no cogen el teléfono. No cojo ni el teléfono. Tú fíjate la de mierda que tienen que tener dentro. ¿Te quieres reír, Paco, ahora que te has acordado de eso? Mira, el otro día, cuando hizo el perreola, llevaba... Ya lo he visto, una camiseta, sé lo que vas a decir. Llevaba una camiseta, ¿vale? Naranja, con un escudo aquí circular y un melocotón. Y me quedé mirando la camiseta y digo, no. Qué grande. No, bueno, no. Qué grande que hizo así, pero bueno, qué grande. No, porque no era el nuestro. El nuestro lo tiene todavía rubo. Aunque ya, si lo quieres. Pero diría, gostoso, ¿no? Venga. Me va. No, pero ya la tenía. Bueno, la gente nos ya está enterando y yo tampoco de qué estáis hablando. Entonces, bueno, da igual. Si sí. Se agradece. Nada, que si no Rubo le hizo una camiseta y un logo a Papi Gaby cuando antes y le gustó mucho. Lo llamamos a una entrevista, decidió venir y pues se lo enseñamos tal y cual y dijo que si algún día pasase, que entrase de presidente, que le gustaría pues, utilizar el diseño que hizo Rubo, tanto del logo como de la camiseta. Pero como ya no está interesado, pues no pasa nada. ¿Y resumido. El logotón? Sigo sin enterarme. Es que el logo, porque el logo era un melocotón. Ah, vale. Porque vale. Ese es el emoji que representa, entre comillas, los culos. Vale. Dice Mugrero, nosotros de México y Latam nos da un gusto ver a los jugadores de cada presidente que se les tiene aprecio por sus contenidos y la suma de sus equipos jugando como no darles el apoyo y el mejor regalo del aficionado es tener la oportunidad de darles un MVP. Lo dice alguien de Pío, por eso está muy bien el razonamiento que da de, oye, entendamos por qué Pío tiene esos números, ¿no? Nos queda, que es totalmente lícito, ¿eh? O sea, hombre, por supuesto. No más nos queda apoyar a nuestros equipos y mostrarles nuestro agradecimiento. Vamos a ver. Es que luego nos gusta mucho, y lo digo personalmente, tener 6.500 viewers en una entrevista a Marc Serracanta. Y eso con 26 o 30 comentarios, no sé cuántos, y ninguno negativo. Entonces, todos apoyando a sus jugadores y a su equipo. Entonces, a mí, esto es lo de siempre, y permitidme que dé ahora ya también mi opinión. Mi opinión es que yo siempre en esto del deporte he visto que cuando hay cosas de estas, chico, aprende y haz que tu comunidad haga lo mismo, en vez de quejarte de la comunidad del otro. Es decir, si se está consiguiendo por parte de Pío esos números que distan mucho del resto, pues leñé. Vamos a ver cómo lo hace Pío, porque hay más grandes que la de Pío. Hay comunidades que se ha visto en el dato que nos da Axel, que nosotros también conocíamos alguno, y hay comunidades más grandes. Movilízalas. Ahora, si no quieres movilizarlas, es tu decisión, pero tampoco critiques a los que las están movilizando. Porque, claro es que nosotros lo vemos. O sea, nosotros no somos tontos. Estamos viendo, estamos entrevistando gente de diferentes equipos. Y yo veo los comentarios que hay en unos y los comentarios que hay en otros. Y evidentemente, cada vez que ponemos a Pío, hoy, que sepáis, nos ha escrito un creador de contenido. Y ese creador de contenido me ha pedido permiso para publicar en una reacción, en un directo de reacción, el vídeo de El Flor. Y le hemos escrito y le hemos dicho que sí. Claro. ¿Por qué? Pues porque evidentemente me ha dado todos los datos, me ha explicado qué es lo que pasa, cómo lo hace, cómo no lo hace y nos ha parecido bien. Y le he enviado un correo dándole la autorización, que no ni siquiera la necesitaba, pero como ha tenido malas experiencias y que nosotros sabéis que también las hemos tenido, ha hecho el tío muy correctamente y dice, oye, ¿no te importa? Y le he dicho, mira, de aquí en adelante no me pidas permiso, simplemente cuéntame los vídeos que estás reaccionando y ya está. Eso sí, nombra la fuente tal y me ha explicado cómo lo hace tal y me ha parecido súper correcto. ¿Cómo le vamos a decir que no si un tío que tiene su comunidad de Pío está deseando escuchar a Flor? ¿Qué pasa? ¿Que Flor es nuestra? Pues no. Claro. Pues lógicamente. Claro. Eso hay que expandirlo. Eso hay que compartirlo porque la comunidad lo está pidiendo, lo está exigiendo.
Entonces, claro, lo que dice Mugrero, si se hace todo respetuosamente, al final todos salimos ganando. A mí me parece que la comunidad de Pío es ejemplar y está dando mucho ejemplo. Está dando mucho ejemplo también para cuando venga la Kislik Américas. Sí. ¿Y le va a seguir todo el mundo el mismo rollo allí en América? No, ya os digo también que no. En LATAM va a haber equipos que van a seguir esa línea y equipos que van a ser más cañeros. Pero bueno, también los hay aquí los Xbuyer y tienen una comunidad también súper chula, más pequeña, eso sí. Pero yo creo que estas cosas al final es, tío, no seas envidioso. Aprende del que lo está haciendo bien si quieres y hazlo tú. Claro. O haz otra cosa o idea otra fórmula para que tu comunidad se mueva. Ahora, si tú no quieres mover a esa comunidad para la Kings y lo quieres mover para otra cosa porque lo quieres para tus directos, para tus estos proyectos, es totalmente loable. Pero luego no me critiques a los de Pío. Es que eso. Es que ¿sabes qué ocurre? Es que hay un factor totalmente también. Totalmente de acuerdo. O sea, todo lo suscribo. Ahora bien, hay un factor importante. Y es que cuando tú crees que estás en la cima solo y te están quitando la cima, es cuando ya empiezas a torcer el gesto. Pero no buscas una forma de cambiarlo. Y eso es lo que está pasando. Que los creadores de contenido, muchos han dicho, señores, si tengo no sé cuántos millones de seguidores y estoy súper cómodo aquí, ¿por qué voy a tener que buscar tal? Y cuando te llega alguien que crees que puede estar a tu nivel o incluso por debajo, dices, un momento, ¿por qué me está ganando? No lo entiendo, pero si yo tengo mi comunidad que es súper fuerte, que me ven todos los días, que me ven tal cual, no sé qué, y esta persona que acaba de llegar y que no sé qué, no sé cuántos, y se está comiendo tal. Amigos, espabilen, que no está nunca todo el trabajo hecho. Que ese es el problema. No es que yo tengo el evento que me ve, me la pela tu evento. Cuando tienes que dar el callo para competir de tú a tú contra otro rival... sanamente, no te estoy diciendo que acabes con esa persona, pero sanamente en un deporte, como incluso puede ser para que voten a tu jugador, demuestra que tienes una buena comunidad. No con, chat, ha salido hoy, me lo voy a inventar, no os puedo decir ninguno, Mantovani, quiero que le votéis y para adelante. O chat, ha salido hoy Iris, quiero que le votéis y para adelante. No funciona así, no funciona así. Funciona en que si tu comunidad te quiere y no te has convertido en una estrella mediática, porque una cosa es que tu comunidad te quiera y otra cosa es que seas popular, que ese factor también lo están confundiendo mucho. Muy buena, esa es muy buena. Porque lo están confundiendo mucho, el soy popular versus tengo una comunidad. Porque yo pues obviamente sé quién es, yo sé quién es el Mariana, yo sé quién es Rivers, yo sé quiénes son los futbolitos. He visto un directo suyo en mi vida. En mi vida, pero son populares. Yo ahora soy comunidad de Johan. Yo era comunidad de Auronplay. Pero para mí ahora mismo, a fecha de hoy, Auronplay es famoso, pero yo no pertenezco a su comunidad. Y hace un tiempo, y Johan era famoso, pero yo no era su comunidad. Y ahí está, es donde se están confundiendo muchos presidentes. En el soy famoso, me conocen, tendrían que votar lo mío versus... tengo una comunidad que de verdad apoya lo que yo hago. Dice Asel que justamente Ibai y Gref son quienes tienen los récords más grandes de Twitch. Más de 3 millones de personas viendo la velada y los Erlan. Entonces algo pasa. Claro, ¿de qué les está valiendo eso? Perfecto, el trofeo lo tiene en la vitrina. Ibai incluso tiene 3 trofeos de los eSport Awards. ¿De qué le vale? Y luego cuando tiene que arrastrar a la comunidad para que voten a sus jugadores y jugadoras, no tiene nada. Que se vaya a hacer las campanadas. Igual es que tampoco le interesa. Bueno, eso es lo que yo quería decir. Estaba intentando. Igual es que está bueno, tan. Ibai como... no ha dicho nada, ¿no? ¿O sí? No, no. Ibai creo que nunca ha dicho nada sobre los MVPs. Pero es un ejemplo, claro. Es un ejemplo aleatorio. Sí, sí. A mí lo que me preocupa un poco, por así decirlo, no por el tema del MVP, es el peso de la comunidad de cara a la Kings League, de cara a que se cambien de presidentes o de que se quieran coger a nuevos presidentes. De que no quieran entrar por su comunidad directamente. No por el tema MVP, porque en este caso, pues esto creo que es lo de menos. Pero que empiecen a tener más peso las comunidades de cara a X decisiones, por de cara a X equipos, ¿no? Por así decirlo, cuando se vayan implementando nuevas normas. Y que, claro, que un presidente que iba a entrar diga, no entro, porque es que mi comunidad no tiene nada que hacer contra Ibai, contra Rivers. ¿Por qué? Porque tú imagínate que se va Digref o se va Ibai. ¿Quién va a entrar si hay comunidades muy grandes como es un Auron o como serán muchos otros streamers grandes que no van a querer entrar en la Kings League? ¿Quién va a entrar? Comunidades más pequeñas, porque los más top
muchos no van a querer entrar. O sea, tú imagínate que, yo qué sé, se lo dicen a alguien que es medio y le dicen, hostia, pues muy bueno en el fútbol. Pues que va a decir, es que no tengo nada que hacer. Mi comunidad no puede competir contra estas comunidades. Claro, claro. En todas las votaciones voy a perder. Yo creo que eso también se tenía que mirar. En el MVP lo encuentro un poco más tontería, aunque quizás se debería cambiar la imagen del MVP, ¿no? Ya que no se vota porque sea mejor jugador, porque no es así, se vota por corazón, por así decirlo, pues que se cambie la definición del MVP. Eso quizás sí que se debería de trabajar para que no hayan esas quejas. Pues si tú lo estás votando al MVP según que es el mejor jugador, no se está votando al mejor jugador, se está votando al más popular. Ya está. O sea, yo creo que se tenía que cambiar un poco la definición de MVP y tener cuidado con el tema de las comunidades, porque si ya hay como algún streamer que ya está diciendo que no va a entrar a Kings League, ojito con los siguientes presidentes, que no van a querer, es que los Mastum no van a querer. Muchos no van a querer, y luego si coges a uno mediano que va a decir, ¿qué hago yo contra ellos? No voy a ganar, claro. Y es el Anderrey. Bolero plantea una pregunta, dice, Rivers y Juan se ganaron también a seguidores en España y les pregunto a ustedes cómo estos dos, una mexicana y un colombiano querido en México, ¿qué los hace diferentes de los creadores de contenido de España para que sean queridos también aquí? ¿Me pueden responder, periféricos? Yo para mí el tema de Juan Guarnizo es muy claro, hace horario de España y Rivers supongo que también. O sea, el Dead, ¿a qué hora hace directo? Yo no puedo ver un El Dead. Es que no he visto ningún streaming. Bueno, yo, por ejemplo, al Juan Guarnizo lo he visto alguna vez y demás, y hacen horario de Auron, de esta gente, porque se juntaban con matutino, ellos. Matutino. Claro, pues, yo creo que se han ganado su fanbase aquí en España. Hablo de Juan Guarnizo en este caso, porque es al que más conozco a nivel de creación de contenido, porque Rivers, la verdad es que no he visto nada. Os soy sincero. Yo, por ejemplo, he jugado con él cuando estuvo en Marbella y en London y demás en ese aspecto. Y es que desde prácticamente un principio tuvo muy claro cómo juntarse con Auron, con claro. La gente de aquí grande. Entonces hacía directos a la hora de aquí y claro. Ha traído a mucha gente española en ese aspecto. Que ojo, que también por su buen hacer en el stream y su buen carácter en el stream y demás, no porque se junte y demás, sino porque... al hacer lo que habéis dicho vosotros, al hacer directo a esas horas, tienes más viable el tener gente de aquí, sabes, más afín. Claro. Rivers no lo sé, porque es que no he visto nada ni... Y sí, lo de ahora mismo Juan Guarnizo no hace el horario de España como antes, porque antes se juntaba con Auron, cosa que ahora no. Claro, o sea, cuando se juntaba con él... Cuando hace el de España es por colaboraciones, pues el Tortilla claro, Lan, claro. Y no sé qué... Es claro, claro. Y aquí se ha hecho súper famoso por aparecer. Ahí, lógicamente, serie. Se adaptan un poco al horario europeo, porque pues están con los grandes, grandes con grandes, ¿no? Claro. Efectivamente. Gente, son las 12 y 3. ¿Nos vamos? Ya. Sí. Bueno, espérate. Si son las 12, ¿me permitís un momentito? Yo creo que esto deberíamos hacerlo todos, chicos. Felicidades al gran Pablo Dumbia que nos está viendo. No nos está viendo porque ha salido el FIFA. Eso digo yo, no nos está viendo. Nos está viendo. Pero quedaba bien para el vídeo. No, hombre. Un corazón de los. Hermano. Un corazón para Dumbia. Grande. Un corazón. De los grande, suyos. Dumbia, grande. Bueno, es momento de la exclusiva. Alvaronio, danos la exclusiva. Señores, muchas gracias por haber estado esta noche aquí. Pero no vamos a irnos sin enseñaros una pequeña entrevista que hemos podido hacer a DJ Mario, presidente de Ultimate Móstoles, hablando acerca de los equipos que tiene en Kings y Queens Cup. No voy a hacer mucho spoiler, pero sí, Antoine, es que la cosa es que hoy se puede permitir un poquito más de ambiente alto. Pero no os voy a hacer mucho spoiler, pero tiene bastante fe en poder llegar a las finales de Málaga. Dentro vídeo. La presentación de Lea FC24. Oye, muchas gracias por pasar por los micos de los periféricos. Preguntitas de la Kingly rápidas. Hemos empezado como un tiro en las dos competiciones. ¿Qué esperamos para la Cup? ¿Nos vemos en Málaga? A ver, los chicos van muy bien. La verdad que estamos líderes con dos partidos, buenas sensaciones, con Alberto Bueno y Coro, con el draft que hemos hecho. Las chicas en los dos partidos han jugado mejor, pero hemos hecho MVPs a las porteras rivales y con las chicas 0.6 se nos complica. Pero yo espero que sí, que por lo menos uno de los dos equipos pueda estar y yo creo que ya lo merecemos. Ya va tocando porque además el esfuerzo y el trabajo se está viendo muchísimo por parte de Ultimate. El chat de los periféricos nos dice muchas veces Mario se merece la copa, Mario se merece el primer triunfo, esta es la vez. Si ganamos, ¿qué va a ocurrir en Málaga? Porque hemos hablado también con gente de 1K por aquí, por el evento.
y todos quieren la copa. A ver, queremos la copa, habrá fiestón. Ya cuando conectamos allí el otro día con las primeras entradas que estábamos regalando por la calle, ya había un chavalín con la camiseta de Ultimate, otro con la bufanda de Ultimate. Al final hay mucha afición de mi equipo gracias a, pues a esto, al FC, de ahora el FC 24, que está todo el mundo ahora va a estar enganchado. Y bueno, pues mi equipo Ultimate, esto le se llama así, por el FIFA de antes, ahora por el FC. Pues vamos a ver qué toca. Mario, muchísimas gracias. Y oye, la mejor de las suertes. ¿Algún mensajito para la afición? Nada, que a ver si nos toca ya, chicos, que hemos quedado primeros para nada. Y a ver si ahora quedando primeros, ojalá llegamos ahí y nos vemos en Málaga. Muchas gracias, Mario. Hablamos. Buen trabajo. Nada. Contenido de calidad, sí, señor. Exclusivo. Prefiero decir exclusivo. Me gusta también. También te aplaude. Bueno, ¿cómo ha sido, ya hablando en serio, cómo ha sido, cuéntanos un poquito la feria el evento, ¿no? La presentación, creo que has estado con gente muy top y bueno, incluso les has ofrecido cositas. Y, oye, venga, que estamos aquí los periféricos y tal. Y creo que los periféricos ya somos más conocidos ya en ese mundillo que, ¿no? Cuéntanos un poquito. Sin ir más lejos, me he pasado casi toda la tarde con Sanks. Sanks me ha dicho... que lo que llevaba de beber en la mano se le iba a quedar corto en Málaga porque pretendían llevarse la copa, sea como sea. Y nada, luego también con Casillas he intentado hablar alguna cosilla, pero estaba muy protegido. Lo máximo que le he dicho ha sido: Iker, nos vemos en Málaga. Y dice: lo más seguro. Bueno, veremos. No va a ir. Y luego DJ tiene mucha. O sea, no ha soltado el móvil en todo el rato. Ha estado a mil cosas, el único ratito que ha tenido algo más libre ha sido para estar con Vinicius y con Bellingham en la presentación. Y también y hay nada, que tener en cuenta que es la voz del juego, entonces por eso igual en este evento está más liado. Sí, que claro. A lo mejor en otros y demás. Entonces. También he visto a Capdevila, le he preguntado si volvería a Saiyans, lo ha dejado en el aire, no me ha dicho ni si sí ni si no, pero lo ha dejado en el aire. Bueno. Y a Cristinini, que era la host del evento, le he dicho: Cristinini, ¿te animarías a tener un equipo en la Kings? Y me ha dicho: no puedo con mi vida como para meterme en la Kings. Entonces, es lo que estamos hablando, chicos. Y no lo he notado, o sea, no hace falta percibirlo con una connotación negativa, que conste, pero requiere dejar muchas cosas de lado para enfocarte concretamente en la Kings y Queens. No es fácil, ¿no? Y no es fácil. Bueno, gran trabajo, gente. La verdad es que cada día os superáis. Mira que es difícil. Así que felicidades. También un aplauso para Nia por la sección. Sí. ¡Hola, Nia! Grande. Y nada, nos despedimos. Teji, ya que estás ahí abajo. Dale. Pues nada, familia. Nos vemos mañana a las 7 de la tarde con el informativo Royal, en el que vamos a englobar todo lo que ha ocurrido durante esta semana magnífica de Kings y Queens. Y a mis compis, pues ya sabéis, a partir de la semana que viene, martes, miércoles, jueves, viernes, también vamos a tener Periférico Royal. Muchísimas gracias a todos y nos vemos mañanita. ¡Chao, chao, guapos! ¡Paco! Dos días aquí seguido, ya estoy perdido un poco. Ya no sé cuándo vuelvo, porque no sé cuándo vuelvo. No tengo horarios, así es que nada. La verdad es que la charla ayer fue brutal, la de hoy ha sido increíble. El dinamismo, las preguntas, todo, nos ha contado de todo. Súper guay. Y que siempre es un placer debatir con vosotros, aunque sea el hater. Siempre pues sea a tope con el debate y decir todo un poco claro, claro. Además, mira, te he puesto la entrada de Jack. Jack tiene su propia entrada también. O sea, aquí Nia tiene su propio intro y este Jack tiene su propia música. Ya ves. Otro nivel ya, eso es otro nivel. High class. Sí, hoy ha entrado, no sé si lo habéis visto, ha entrado como un boxeador. De hecho, cada día va a entrar de una manera y lo va a escoger el chat. En X Periphery Royal vais a decir... cómo va a entrar en cada jueves, cada programa, el luchador Jack. Ha estado súper divertido, el chat se lo ha pasado bomba y la verdad es que nos hemos reído mucho, además de estar debatiendo acerca de todos los encuentros de la Kings. O sea que muy, muy, muy productivo el programa también. Más de mil personas nos habéis visto en el de la tarde. Sí, impresionante. Nia, nos despedimos.
Bueno, agradecer al chat de hoy que ha sido muy participativo, ¿no? Y siempre se agradece de que hagan preguntas, de que animen un poquito más las entrevistas en este caso, ¿no? O sea, gracias al chat. Gracias a vosotros, que también ha estado muy bien la entrevista. Y bueno, nos vemos el jueves siguiente. Álvaro, ¿te da tiempo a ponerte la camiseta del Borussia, como dice Mugrero, o no? El próximo día. El próximo día, Mugrero. Pero prométeselo, sí. Que... Se lo prometo. Gracias, Fátima. Albaronio, nos despedimos. Gente, muchísimas gracias por haberos pasado por los dos directazos, casi tres, porque el de la redifusión es otro directazo que también de las entrevistas. Lo hemos dividido porque le hemos hecho Raíz a Anita. Efectivamente. Disfrutar mucho de este contenido, os vamos a traer muchísimo más. Todas las subs y los primes que nos podáis ayudar para poder seguir manteniendo este proyecto se agradecen un montón, que ya habéis visto que os traemos cositas de presidentes incluso. Así que un abrazo muy fuerte y mañana con el informativo Royal a partir de las 7. Con Telly, con María Soriano y con quien nos habla. Adiós.